que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las
como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Séptimo ángel ha revelado el...
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un compañerismo más de este nuevo día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura en esta tarde. Gracias, amado Padre Celestial, por permitirnos, Señor, una vez más reunirnos, Señor, de esta manera, para tener un compañerismo contigo, Señor, porque tú enviaste tu palabra en este último tiempo, Señor. Daniel quiso vivir estos tiempos, él quiso ver esto cuando tú dijiste que cuando la ciencia se aumente. Oh Padre, pero tú nos diste este privilegio, Padre amado, de entrar en la escena de tu palabra, así como en el tiempo de Noé. Allá estaban construyendo el arca, Noé construía el arca. Estaba construyendo el primer piso, el segundo piso y el tercer piso. Y entonces nosotros igual tenemos que pasando por las tres etapas, Señor, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, Padre amado. Pero ¿por qué conocemos esto? Porque tú en Malaquías 4:5 tú enviaste, Señor, un profeta mensajero, como dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Nuestra siguiente promesa, oh Padre amado, Apocalipsis 10:8 al 11, donde tú dijiste a Juan que vaya al ángel fuerte a pedir el libro. Y Juan pidió el libro y le dijo que se la comiera, oh Padre, y entonces que una vez que se haya comido, se amargó su vientre. Entonces le dijo que profetizara nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Esa es nuestra promesa de este último tiempo para nosotros, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con la lectura de su glorioso mensaje de nuestro profeta, Señor. Ya está dado todo, Señor, solo que tenemos que comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Permite entrar en la escena de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno que va a leer, Señor, y nos abra vuestra sabiduría y entendimiento, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este mensaje titulado Sediento de Vida. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 9. Dice, yo apenas estaba mirando. Los hermanos probablemente han estado vendiendo estos libros aquí. Yo apenas estaba hojeándolos nerviosamente hace unos cuantos momentos. Y topé con esta fotografía de la señora Nightingale. Verdaderamente recuerdo yo eso cuando esa fue tomada. Pero este libro no da el detalle completo de ella. El señor Stanley imprimió este libro.
Está muy bien, es un libro muy bueno. Todo está exacto porque ha pasado a través del fuego y de las pruebas. La señora Nightingale, miren, ella es un familiar de la difunta Florencia Nightingale. El nombre de esta mujer es Florencia Nightingale y ella es una enfermera, pero ella no es, por supuesto, Florencia Nightingale, la fundadora original de la Cruz Roja. Pero ella es de Inglaterra y es una enfermera. Y ella es un familiar lejano de la señora Florencia Nightingale, la fundadora de la Cruz Roja. La primera vez que yo tuve noticias de ella, yo estaba en África. Esta fotografía que ustedes ven aquí de ella como un esqueleto que tuvimos que el hermano Gordon Isley, cuando nosotros preparamos esa fotografía, tuvimos que poner algo sobre ella ahí porque ellos solo tenían una pequeña garra, un trapo, amarrada allí en la mujer y estaba mucho, muy grave. Así que nosotros pusimos un pedazo de algo para cubrir ahí y tomamos una copia fotostática de la fotografía para que pudiéramos ponerla en el libro. Esa es ella. Y ella estaba en inanición y fue aún más de un mes después de que fue tomada esa fotografía. Y aquí está ella 6 meses después como enfermera otra vez. Párrafo 10. Me gustaría contar esa historia antes que yo empiece esta noche. Me gustaría contarles tocante a ella. Ella estaba en Sudáfrica. ¿Y cómo supo esa mujer que yo iba a Londres? Yo todavía no lo sé. Y cuando el avión aterrizó, el hermano Lindsay y yo y el hermano Jack Mori nos bajamos del avión. Y el hermano Baxter, y empezamos a ir por allí, y yo los oí llamándome a través de un megáfono allí en el aeropuerto internacional en Londres. Y dijeron que yo fuera, y yo envié al hermano Baxter. El hermano Baxter regresó con un ministro, y él dijo, ¿oyó usted alguna vez de una mujer llamada Florencia Nightingale? Yo dije, el nombre no suena conocido. El nombre me suena conocido. Y yo dije, yo no sé. Y él dijo, bueno, ellos la han traído por avión desde Sudáfrica y ella está aquí muriéndose en una ambulancia. Bueno, hay una gran multitud de gente allá y yo no podía llegar a ella. Yo dije, usted dígale a ella. Él dijo, aquí está el ministro, usted hable con él. Y yo dije, señor. Él dije, bueno, dijo. Yo dije, ¿tiene a ella alguna relación familiar con Florencia Nightingale, la enfermera? Y él dijo, ella es Florencia Nightingale y es enfermera. Y dijo, pero ella no es la fundadora de la Cruz Roja, por supuesto. Ella murió, creo que hace 50 años o más, quizás 100. Y no yo, pienso que ella murió como en 1908 o 9 o por allí. Así que esta es alguna de sus familiares. Y yo dije, ¿cuánto tiempo piensa usted que ella durará? Él dijo, ella probablemente estará muerta si nosotros vamos a la ambulancia en estos momentos. Dijo, ella se está muriendo. Dijo, ella ha venido de Sudáfrica. Y dijo, señor, ella no es nada más que solo un montón de huesos. Bueno, yo dije, nosotros vamos a alojarnos, creo yo que dijeron, en el hotel Picandilly. Párrafo 11. Y el rey Jorge me había escrito o enviado un telegrama, el cual todavía lo tengo, desde su consejo administrativo para orar porque él tenía múltiples esclerosis. ¿Ustedes recuerdan eso? Y yo oré por él y después de la oración, bueno, él se puso muy bien y pudo caminar. Y así que yo fui allá y yo pensé que conseguiría verla a él allí. Y así que cuando fuimos al hotel Picandilly, el ministro vino y me reconoció a la mañana siguiente y fuimos a su parroquia allí detrás de su iglesia en donde ellos tenían a la señora Nightingale con dos enfermeras atendiéndola. Y amigos, yo he visto muchas escenas. Yo he visto gente en las que su rostro había estado comido por el cáncer al grado que había llegado hasta el cuello. Ellos tenían que poner un pequeño canal aquí en sus gargantas para verter el líquido, simplemente con los dientes y los huesos comidos, la carne comida de los huesos.
Y escenas en la India, yo he visto leprosos acostados allí hasta que no había ni siquiera lo suficiente de ellos para levantar sus manos, y solo cabos de orejas y sin nariz, y solo tornados blancos como una verruga blanca volteada al revés. Niñitos y todo, comidos de lepra, acostados, amontonados uno encima del otro. He visto a niñitos por cientos de ellos, acostados hambrientos en las calles y sus estomaguitos hinchados por la falta de alimento. Una ma pobre madre acostada al lado de ellos pidiendo un centavo para ayudar a esa persona. Esa es la razón que yo no puedo. Si pudiera mendigar, yo mendigaría por ellos. Yo no quiero nada. Cuando yo sé que seres humanos por los que Cristo murió están sufriendo de esa manera. Y hay cientos y cientos de ellos en esta noche por todas partes alrededor del mundo. Y allí están ellos en esa condición. Párrafo 12. Pero cuando yo vi a Florencia Nightingale, ella estaba acostada allí con una sábana sobre ella. Y ella casi no podía mover sus labios, no había carne en sus mejillas. Sus mejillas estaban hundidas y su frente. Aquí uno solo se miraba como un esqueleto acostado allí y la piel se había secado. Ese cáncer se la había comido a ella, dejándola en esa condición, sencillamente, quitándole a ella su sangre. Y ella continuaba tratando de decir algo. Yo no podía entenderla. Y la enfermera se agachó. Y ella dijo, yo quiero estrechar su mano. Y así que la enfermera tuvo que levantar esos huesos y ponerlos en mi mano. Bueno, era exactamente como estar agarrando un esqueleto. Sus brazos tenían probablemente un par de pulgadas de grueso aquí y ellos pusieron, ella quería que viera su cuerpo. Y ellos levantaron esa sábana. Era como para quebrarle el corazón a cualquiera. Aún el anillo de la pelvis estaba resaltado de esa manera. Había tanto así de separación ahí y sus piernas estaban todas azules. Y yo pregunté, ¿qué era eso? Sus piernas aquí arriba cerca de su pelvis probablemente eran como así de gruesas. Y yo dije, bueno, aquí está en la fotografía que ellos le tomaron. ¿Ven? Y ustedes pueden ver entonces lo que ella era como unas 6 semanas después. ¿Ven? Y así que yo miré y él dijo, ellos la alinearon con glucosa, perdón, ellos la alimentaron con glucosa hasta que sus venas se colapsaron. Y así que entonces, oh, yo dije, ¿qué cosa? ¿Es usted cristiana? Y ella me respondió, sí. Y ellos se agacharon otra vez, la enfermera, para ver lo que ella iba a decir. Y ella dijo, que el hermano Branham le pida al Señor que me permita morir. ¿Ve? Ella sencillamente se agarró hasta que yo no había nada de qué agarrarse. No, nada sobre qué edificar. Dijo, pídale al hermano Branham que le pida al Señor que me permita morir. Yo no podía hacer eso. Ella se miraba como que era una hermosa mujer bastante joven. Así que yo dije, oremos. Y si alguien alguna vez ha estado en Londres, ustedes saben que es uno de los lugares más neblinosos en el mundo cuando se pone neblinoso. Uno casi necesita ir a tientas. Estaba muy neblinoso en esa mañana. Esa es la razón que William Cowper no pudo cometer suicidio. Él no pudo encontrar el océano cuando él escribió esa famosa alabanza. Hay una fuente llena con sangre. Él no pudo encontrar el lugar para arrojarse. El taxi no pudo llegar al permitir océano para que él cometiera suicidio, él mismo ahogarse. Párrafo 13. Y cuando me arrodillé para orar, primero empecé a orar de esta manera. Yo dije, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todos los buenos dones. Y cuando terminé con eso, había una palomita que voló de alguna parte y se sentó en el alféizar de esa ventana y estaba justamente como así de lejos de mi cabeza. Y la palomita estaba caminando inquietamente de punta a punta haciendo ¡uh, uh! Ustedes saben cómo ellas hacen. Bueno, yo pensé que era una doméstica.
Yo solo pensé que era una palomita doméstica. Yo había estado en Inglaterra solo unas 24 horas, o casi ni tanto así, y yo pensé que era una pequeña paloma doméstica. Así que solo continué orando. Yo dije, Padre Celestial, esta pobre mujer acostada aquí muriéndose, y ella me ha pedido que ore para que tú le quites su vida porque ella como que está más allá de sí misma, y ella no tiene nada sobre qué edificar. Pero Dios, tú todavía eres el Creador, tú todavía eres Dios. Y esa palomita parecía estar tan inquieta. Y el resto de los ministros quienes estaban orando conmigo parecía que pararon. Y luego, mientras yo continué orando, cuando yo dije, Padre, yo pido que tú seas misericordioso con ella, y si tú le vas a quitar su vida y no le vas a permitir vivir, entonces permítele irse en paz, permítele ir a estar contigo ahorita, pero si es tu voluntad que tú le vas a permitir que sea sanada, entonces, Padre, permítele que sea sanada. Y cuando terminé de orar, yo dije, amén. Y la palomita se fue a través de la niebla otra vez. Bueno, yo, tan pronto como terminé de orar, el ministro a mi lado, él miró a otro ministro y él dijo, ¿te fijaste en esa paloma? Yo dije, ¿qué era esa paloma? ¿Es una paloma doméstica? Dijo, no, no era doméstica. El ministro dijo, era solo una paloma que actuó rara. Y al voltearme para decirle a la señora Nike, y al yo decir, bueno, yo pensé que era doméstica, cuando yo dije eso, algo dijo, así dice el Señor. Oh, hermanos, y allí sobre casi su féretro, en donde ella estaba yaciendo, hubo una visión de ella caminando allí por la calle. Esta es una fotografía aquí de ella, de cómo estaba un poquito después. Eso es lo que yo vi en la visión. Entonces vino, así dice el Señor, tú vas a vivir y no vas a morir. Y cuando yo dije eso, yo pensé, esas cosas son tan sobrenaturales, yo no las entiendo, yo no sé lo que ellas significan. Y yo salí, creo yo que fue el hermano Baxter quien me dijo, ¿cómo pudiera vivir ella? Dijo, Dios tendrá que crear una mujer nueva. Y yo dije, bueno, él es capaz de hacerlo sumamente y abundantemente por encima de todo. Y 6 meses después, desde ese entonces, después de dos cartas antes de eso, llegó la fotografía perfectamente normal, saludable. No podían encontrar una traza de cáncer y ella regresó a la enfermería y ha sido una enfermera por largo tiempo. Párrafo 14. Allá hace algún tiempo salió una disputa entre él, un escritor de una revista en Inglaterra dijo, fue una cosa sin escrúpulos que esta mujer, eso fue un testimonio falso. Por casualidad yo tenía en mis archivos su propio testimonio. Yo lo envié de nuevo al señor Stanley, el que él le tomó una fotografía de ello y la envió allá y ella la recibió. Y entonces ella fue a ese hombre que escribía la revista. Dijo, ¿quién dijo que este testimonio no era verdadero? ¿Ven? Entonces es seguro. Cuando uno tiene el propio testimonio de ellos en escrito, entonces es seguro. ¿Ven? Y luego el hombre me escribió de nuevo una carta de disculpa que decía, yo tomé la palabra de alguien más sobre eso. Yo dije, nunca edite nada, señor, basándose en la palabra de alguien más, porque ve lo que ha hecho usted aquí, ahora, ve. Yo dije, nunca haga eso. Pero el testimonio es absolutamente la verdad. Nosotros no la hubiéramos editado a menos que fuera la verdad. Tiene que ser de esa manera, declarado que es verdad. Párrafo 15. Así que ve usted, el mismo Dios que estuvo con Florencia Nightingale allá es el mismo Dios que está aquí mismo. Él es el mismo. Y la única cosa, usted no tiene que esperar para que se ore por usted. La única cosa que usted tiene que hacer es solo creer que la obra está terminada. Si usted es un pecador, usted no tiene que esperar un llamamiento al altar.
Allí en donde usted está sentado, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. Ellos estaban listos. Es la condición del corazón. Es la condición de la gente. Ahora, ahorita si hay una persona enferma aquí, usted no tiene que permanecer enferma ni siquiera hasta que yo lea la Escritura. Usted puede ser sanada en estos momentos porque usted está sanada. La única cosa que la Escritura haría sería, perdón, ser un testigo de decir que Jesús lo dijo. Y si el Espíritu Santo viniera en esta noche e hiciera un gran llamamiento aquí y llamara a diferentes personas, y eso no significaría que ellas fueran sanadas, eso únicamente levantaría la fe de las personas para que pudieran aceptar su sanidad, que ya ha sido comprada para ellos. ¿Lo entienden ustedes ahora? Así que para eso es la sanidad. Párrafo 16. Ahora, mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, yo he querido tener una noche chapada a la antigua, en fines, una vez más. Y yo he escogido mañana en la noche, si es la voluntad del Señor. ¿Cuánto recuerdan cuando primero vine a fines hace años? Bueno, hubo una fila de oración que se extendió, que se extendía por toda la calle, la fila de gente allá en la calle, manteniendo la fila de oración hasta una cuadra de ciudad. Yo prediqué anoche, no apaguen la alarma de su despertador. Como ustedes saben, solo mantengan esa alarma funcionando porque está preparándose para rayar el día. Ahora, mañana, en la noche, perdón. Ahora, mañana en la noche, para la gente enferma de fines, vamos a tener un servicio de oración para los enfermos. Y solo vamos a pasar a la gente adelante, poner manos sobre ella, orar por ella y ver lo que hará el Señor. Y ustedes vengan preparados mañana en la noche. ¿A cuántos de aquí les gustaría que se ore por ustedes? ¿Les gustaría pasar en la línea de oración y que se ore por ustedes? Veamos sus manos, levántenlas. En donde quiera que ustedes estén, vamos a tener que repartir tarjetas. Ven. Si no lo hacemos, si yo llego a la mitad de esa línea y las visiones empiezan a abrirse, dejaría afuera a algunos de ustedes. Bueno, ¿hasta dónde sabemos? Los hermanos estarán aquí mañana en la tarde, como a las 6, 7 en punto. No sé el momento, preciso cuando sea. Ellos repartirán las tarjetas de oración. Ahora veremos entonces lo que el Espíritu Santo hará cuando entremos en eso. Párrafo 17. Ahora luego el domingo es el... Continuamos. Tenemos el servicio del domingo en la noche. Aquí no es así. El servicio del domingo en la noche. El servicio del domingo en la noche. Y creo que el martes es el servicio ministerial a las 10:30 de la mañana. Es de los ministros y sus esposas en la Asamblea de Dios en la Garfield, en la 11ª y Garfield. Es el de los ministros. Me gustaría reunirme con ustedes, hermanos. Ustedes, hermanos ministros. Me gustaría platicar con ustedes. Ustedes son mis hermanos. Ven, yo los amo. Ustedes dicen, pero hermano Branca, yo no estoy de acuerdo con usted. Eso no tiene nada que ver. Yo los amo a ustedes de todas maneras. Así que dejen que él, yo quiero que ustedes. Un hombre me dijo hace algún tiempo, dijo, hermano Branca, ¿no puede usted aceptar esto? Yo dije, yo puedo aceptarlo a usted, pero no sé si yo pueda aceptar lo que usted está diciendo allí o no. Pero yo puedo aceptarlo a usted, de todas maneras, porque usted es mi hermano. Párrafo 18, por último. Ahora, yo he escogido como un texto en esta noche, algo corto para no tomar demasiado tiempo, y estar aquí mañana en la noche, lo cual quizás será una pequeña tarde en la noche, con toda esa línea de oración. Abramos en los Salmos en esta noche al 63. El Salmo 63, ustedes que están manteniendo nota del texto y demás. Ahora, me gustaría leer un texto conocido que quizás ustedes lo han leído antes. Yo espero que no haya predicado sobre este mismo tema en fines. Quizás el Espíritu Santo me llevará en otra dirección sobre ello. Y lo hemos hecho. Y entonces leeremos empezando en el primer versículo del Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú.
De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Todos continuamos con la lectura de este mensaje titulado Sediento de Vida, Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 4 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 19 al 28. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Sediento de Vida, predicado el 4 de marzo del año 1960. Párrafo 19. Inclinemos nuestros rostros otra vez, solo por un momento. Dios Padre, en este nervioso ajetreo de la vida, allí por las calles los automóviles se apresuran, los transportes sin caballo, reempujándose uno contra el otro con luces como antorchas, y nosotros vemos el tiempo del fin acercándose. Y yo pido, Señor, que tú seas misericordioso con cada persona en la divina presencia en esta noche. Examina nuestros corazones, Señor, mientras hablamos, y no únicamente los de mi audiencia, sino también mi propio corazón, Señor, como David dijo en otro salmo, examíname y pruébame. Y si hay en mí cualquier cosa impía, Señor, yo pido que tú la quites, para que mi corazón pueda ser puro delante de ti, que los pensamientos de mi corazón y la meditación de mi mente sean gratos delante de ti. Bendice a todos aquí, Señor, y si hay algunos aquí que no te conocen a ti, que esta sea la noche cuando ellos encuentren a ese bendito Señor Jesús, el más hermoso entre 10,000 a nuestra alma, el lirio del valle, la rosa de Sarón, la estrella resplandeciente de la mañana, el alfa y la omega. Que Él venga brillando sobre la vida de ellos e ilumine el camino al Calvario, para que ellos puedan encontrarlo a Él en esta noche, como su precioso Salvador. Yo oro en esta noche por aquellos quienes están fatigados en el camino, justamente para romper filas. Dios, permítele saber que este no es un momento para romper filas, sino para alinearse, pues la batalla está en proceso. Las luces del atardecer están apagándose y pronto estará oscuro y nadie entonces podrá obrar. Pedimos, Padre Celestial, que tú nos des una gran reunión en esta noche. Lo que queremos decir con gran, Señor, es que almas puedan aceptarte a ti y que tu Hijo pueda ser honrado, que los enfermos puedan ser sanados, los descarriados puedan ser traídos de regreso al reino de Dios, y las iglesias puedan ser fortalecidas con miembros, los corazones de los ministros atados juntos con la cuerda de amor, para que todos juntos puedas recibir gloria a tu gran persona. Pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 20. En este tercer versículo, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Cuando yo primero leí eso, yo pensé que era un texto fuera de lo común para tomar. Y Dios es raro, y Dios hace cosas fuera de lo común. Cosas fuera de lo común. Y cuando yo lo leí, me pregunté de lo que David debió haber estado hablando cuando él dijo, mejor para mí es tu misericordia que la vida. Yo consideré eso preguntándome sencillamente, ¿qué pudiera ser mejor que la vida? Si nosotros tomáramos un viaje en esta noche y fuéramos al cielo, y yo me encontrara con el padre Abraham y le dijera, Abraham, ¿cuál es la cosa más gloriosa que tú hayas conocido alguna vez? ¿Cuál es la cosa más esencial que tú hayas conocido alguna vez? Abraham me diría, vida eterna.
Luego yo tomaría un viajecito e iríamos otra vez y subiríamos hasta el gran arcángel Gabriel, quien es el mensajero del pacto para el pueblo judío, quien se para a la diestra de Dios, uno del orden más alto de ángeles en el cielo. Yo le dijera a él: Gabriel, tú eres un ángel poderoso, tú eres amado de Dios y tú has estado aquí por eones de tiempo y tú tal vez sabes todo en los cielos y a dónde está todo colocado, porque tú eres uno de los ángeles de Dios en el que más confía y tú sabes los grandes secretos de los cielos. Tú tocaste la trompeta en la venida del Señor Jesús. Tú anunciaste su primera venida y tú anunciarás su segunda venida. Así que tú has de ser un hombre poderoso, o mejor dicho, un ángel poderoso. Yo quiero preguntarte de todos los tesoros de Dios, ¿cuál es la cosa más grande que tú has encontrado entre sus tesoros? Yo puedo ver a Gabriel ponerse en posición de firmes y decir: la cosa más grande que yo he encontrado en los tesoros de Dios desde que Él me creó es vida. Dios me hizo para vivir eternamente, por la eternidad. Y la vida es la cosa más grande que hay. 21. No importa cuán rico pudiera ser usted, no importa cuán popular pudiera ser usted, no importa quién pudiera ser usted, la cosa más grande que hay que cualquier hombre pudiera lograr en esta tierra es lograr vida eterna. Amén. Aunque usted sea rey y potentado, aunque usted gobierne al mundo por 1 millón de años como rey y como hombre joven, y usted falla en encontrar vida eterna, usted ha perdido la cosa más grande que cualquiera pudiera perder. 22. Yo he dicho con frecuencia que si yo pudiera ser un joven de 25 años de edad, si Dios apareciera en la plataforma en esta noche y dijera: yo te convertiré a uno de 25 años de edad, allí tú permanecerás por 1 millón de años y yo te haré el rey sobre todo el universo. Todo estará a tu mando, o yo te daré 100 años de miseria y lamento y dificultad y dolor, pero al fin de esos 100 años yo te daré vida eterna, pero al fin del 1 millón de años tú estarás perdido. Oh, yo diría: Señor Dios, yo no tengo que esperar más tiempo para hacer mi elección. Permíteme tomar los 100 años de miseria y lamento y cualquier clase de muerte que tú escojas para que yo muera. Únicamente, Señor, dame vida eterna. Pues, aunque yo fuera dueño de todo el mundo y fuera rey por 1 millón de años, al fin de ese 1 millón de años, yo llegaría a ser una criatura ligada al infierno por la eternidad. Pero no importa cuán mala sea mi suerte aquí, al fin de mi vida, si yo tengo vida eterna, yo continuaré viviendo en la bendita presencia de Dios para siempre jamás. Amén. 23. Así que me sorprendí cuando yo empecé a pensar: ¿de qué estaba hablando este profeta? Ahora, sabemos que David era un profeta, así que yo me preguntaba: ¿de qué estaba hablando él cuando dijo: mejor es tu misericordia que la vida? Entonces yo me di cuenta que vida tiene más que un solo significado. La vida tiene muchos significados. Depende de la manera que usted lo mira. Y su vida es lo que lo controla a usted. Usted tiene su vivir, su mover, su ser. Es vida. Y depende de qué clase de vida está dentro de usted, la manera que lo controlará a usted. Con razón la gente no puede creer. Sin embargo, ellos reclaman ser religiosos. No pueden creer sanidad divina. No pueden creer milagros. No pueden creer que el Espíritu Santo hace que la gente sea llena con el poder de la resurrección de Cristo. La razón que ellos no pueden creerlo
es que no tienen nada dentro de ellos con qué creer, pues su vida está, sus movimientos son controlados por la vida que está en usted. 24. Hace algún tiempo, una cosa sobresaliente vino a mi memoria. En los años pasados, en el sur, ellos solían vender esclavos, la gente de raza negra, el negro que vino de África, a la que los holandeses trajeron aquí y los vendían como esclavos. Eso fue una cosa lastimosa. Yo ciertamente estoy de acuerdo con Abraham Lincoln de que Dios nunca intentó que ningún hombre fuera un esclavo. Dios hizo al hombre, el hombre hizo esclavos. Ellos están tratando de hacerlo en esta noche, no únicamente con la raza negra, sino con las razas del mundo. Cada hombre en cada nación tratando de tomar el resto de ellos en esclavitud. Dios hizo al hombre libre, una criatura libre bajo Dios, para adorarlo a él. Ahora, ellos solían tomar a esa pobre gente y subastarlos y tener mercados de ellos. Hace algún tiempo, allá en Luisiana, yo vi una de las originales jaulas viejas para toros que ellos solían tener, en donde ellos llevaban a esos hombres y los metían allí y los paraban en una plataforma para subasta y los subastaban y les escuchaban sus corazones y les miraban sus dientes y tomaban un látigo de caleza y los hacían correr por la calle, los golpeaban por detrás de sus talones, los hacían correr muy rápido. Y luego regresaban y les examinaban el corazón. 25. Y un anciano parado allí me dijo: predicador, yo estuve en su reunión la otra noche. Yo dije, gracias, yo solo estaba echando un vistazo. Él dijo, yo recuerdo cuando ellos solían hacerlo. Y él dijo, ¿sabe usted cuál era el esclavo de venta más alta? Yo dije, ¿cuál? Él dijo, una muchacha bonita. Dijo, un hombre esclavo empezaba con una oferta de $500 o $300. Pero, dijo, una jovencita de color, una muchacha hermosa que ponían ahí, ellos empezaban la oferta a $2,000. Y él me miró y él dijo, si hay un infierno, el alma de ellos hoy está allí. Yo dije, hablando de la de ellos, ¿qué de la suya, señor? ¿A dónde irá la de usted? Y unos cuantos días después de eso, un ministro amigo mío lo bautizó en el bautismo cristiano. 26. Entonces, cuando ellos solían tomar a esos esclavos, los compradores llegaban y los compraban, y ellos salían y buscaban alrededor y encontraban al grande y saludable y lo cambiaban por uno más inferior que él o alguna otra cosa, al igual que usted haría con un automóvil usado o algo en el lote, y le daban un recibo por él. Oh, era terrible. Y un día, Un tal agente de compra y venta llegó a una vieja plantación en donde ellos tenían muchos esclavos. Y los esclavos que habían traído ahí, ellos estaban tristes. Ellos habían sido alejados de su hogar y ya nunca más verían a papá o nunca más a mamá, nunca más a sus bebés, cogidos a la fuerza y vendidos aquí para morir en esta tierra extranjera. Y ellos estaban tristes y muchas veces para hacerlos trabajar, ellos tomaban látigos y los latigueaban con ellos para hacerlos trabajar, siempre regañándolos. Y un cierto agente de compra y venta llegó a esta plantación y él le dijo al dueño, ¿tienes algunos esclavos? Y él dijo, yo tengo ciento y algo aquí, examínalos. Y él se fijó en un joven esclavo. Él parecía ser diferente del resto de ellos. Ellos nunca lo tenían que latiguear a él. Derecho, con su barbilla en alto,
sus hombros en alto, listo para hacer todo, y él siempre estaba alentando al resto de ellos. Enderécense, trabajemos. Y ellos se preguntaban por qué. Así que este agente de compra y venta le dijo al dueño, él dijo, me gustaría comprar ese esclavo. Él dijo, no, él no está de venta. Él dijo, ¿por qué no está él de venta? Dijo, él es un esclavo. ¿No lo es? Dijo, sí, él es un esclavo. Él dijo, bueno, ¿por qué no lo vendes? Él dijo, porque yo no quiero venderlo. Dijo, bueno, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué lo hace a él tan diferente del resto de ellos? ¿Es el patrón de los demás? Él dijo, no, él es un esclavo. Y el agente de compra y venta le dijo al dueño, tal vez tú lo alimentas quizás un poquito mejor. Dijo, no, él come allá en la cocina con los demás esclavos. Él solo es un esclavo. Bueno, dijo, entonces yo quiero preguntarte algo. Dijo, ¿por qué se comporta él diferente? ¿Por qué es tan diferente él de los demás? El dueño dijo, yo mismo por mucho tiempo me preguntaba, pero un día me di cuenta. Allá en el país nativo de donde él provino, su padre es el rey de la tribu. Y dijo, aunque él es un extranjero y él está aquí alejado de su pueblo, sin embargo, en su corazón, él sabe que él es el hijo de un rey y él se comporta como tal. 27. Oh, yo pensé que no importa por lo que nosotros tengamos que pasar, si son pruebas, si son quebrantos, si es persecución, si es que se rían de nosotros y hagan burla, ¿qué clase de gente deberíamos ser? Nosotros somos hijos e hijas del rey. Aunque estemos en un mundo desagradable, aunque estemos en un lugar en donde somos odiados, quizás nombrados con nombres ofensivos como santo rodadores o lengua pentecostal, ¿qué más da? Deberíamos tener nuestra barbilla en alto, nuestros hombros derechos, creyendo la palabra de Dios, porque allá al otro lado de la tierra, nuestro Padre es el Rey. Amén. Y yo pienso que es un ridículo vergonzoso cuando yo veo a hijas del rey usando la clase de ropa que ellas usan en estos días. Cuando yo veo a los hijos del rey fumando cigarrillos y bebiendo whisky, pequeños tragos de cerveza, lo cual no es apropiado como un hijo del rey del cielo. Nuestro padre es rico, con casas y tierras. Él tiene la riqueza del mundo en sus manos, de rubíes y diamantes y de plata y oro. Sus cofres están llenos. Él tiene riquezas fabulosas. Somos los hijos de un rey. 28. No importa cuán pobres seamos, cuánto tengamos que ser maltratados, cuánto el mundo hable de ustedes y diga toda cosa acerca de ustedes, debería hacerlos mantener su cabeza levantada por la moral de los demás. Nosotros nunca deberíamos decir palabras unos contra los otros. Siempre deberíamos decir la cosa más alta respecto a un hermano o a una hermana. Si uno está abajo en el desagüe, no lo empujen más abajo, levántenlo. Sáquenlo de allí tan pronto como puedan, porque eso ayuda. Deberíamos ser un ejemplo, deberíamos vivir un ejemplo como hijos e hijas de Dios, el Rey Eterno. Deberíamos nosotros mismos conducirnos de esa manera como hijos e hijas del Rey. Nunca deberíamos hacer nada que traiga desgracia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando, mis amados hermanos, hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 4 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 29 al 38. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Sediento de Vida, párrafo 29. Yo estaba diciendo esto el otro día y mi esposa sentada acá atrás escuchándome. Íbamos a una tienda para comprar algunos comestibles.
hace unas cuantas semanas. Y en ese mero tiempo de invierno vimos a una mujer con esa ropita corta, ropa corta, con un pequeño suéter sobre ella. Mi esposa dijo, tú sabes que ella no puede estar cómoda de esa manera. Bueno, empezamos a hablar al respecto. Yo dije, cariño, cuando yo voy a Alemania, ella sencillamente es una americana, eso es todo. Y yo dije, cuando voy a Alemania, ellos tienen el espíritu alemán, el espíritu nacional. Cuando voy a Finlandia, ellos tienen el espíritu finlandés. Cuando voy a Suiza, ellos tienen el espíritu suizo. Cuando voy a África, ellos tienen el espíritu africano. Cuando venimos a América, ellos tienen el espíritu americano. Bueno, ella dijo, ¿qué, no somos americanos? Yo dije, no, yo no. Yo solo vivo aquí. Ella dijo, bueno, ¿qué? Yo dije, esa es la razón. Ellos sencillamente tienen el espíritu americano. Nosotros somos llamados religiosos. 30. Yo le dije en una ocasión a una joven, yo dije, señorita, ¿es usted cristiana? Bueno, ella dijo, quiero que entienda que yo soy cristiana desde que era una bebé. Yo dije, ¿qué tiene que ver eso con ello? El anciano hermano Bosworth le preguntó a una en una ocasión, dijo, ¿es usted cristiana? Ella se puso muy enojada, ella bufó, ella dijo, quiero que entienda que yo prendo una veladora todas las noches, bueno, como si eso tuviera algo que ver con ello. Una de ellas me dijo allá en Mishawaka, en una ocasión, dijo, quiero que entienda que yo soy americana. Yo dije, eso no tiene nada que ver con ello, absolutamente no tiene nada que ver con ello, 31. Y yo dije, cariño, la razón que los cristianos, los cristianos no tienen ningún deseo de actuar de esa manera, porque ellos realmente no son americanos. Como ciudadanos, ellos sí lo son aquí, pero ellos son peregrinos y extranjeros. Ellos son, nuestra ciudadanía está en el cielo, y ellos son nacidos de arriba, en donde gobierna la santidad y la piedad, verdaderos cristianos, que son nacidos del Espíritu de Dios, no actúan de esa manera. No, señor, usted puede ser un pentecostal, usted puede pertenecer a la iglesia presbiteriana, metodista, bautista, y fumar cigarrillos, beber, tener reuniones de baraja, baile de bunco. Pero si usted es un cristiano, no hará eso. Eso es exactamente. En mi región nosotros tenemos robles. Ahora se está acercando la primavera. Todas las hojas que estaban en esos árboles el año pasado todavía están allí. Mire, yo no tengo que ir y cortar cada una de esas hojas para que salgan las hojas nuevas. Solo permita que la vida nueva salga y las hojas viejas se caen. Es la misma cosa respecto al Espíritu de Dios, en relación si es usted un cristiano o no lo es. Permita que la nueva vida de Cristo entre y la vieja vida muera, y usted llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, o eso es lo que es. 32. Entonces me di cuenta que había dos clases diferentes de vida. Alguna gente trata de pensar que vida es beber y tener una gran diversión. Ese es el espíritu de una nación, grandes diversiones, un personaje, un programa de televisión, muchos chistes que decir. Bueno, eso hace que un verdadero cristiano se enferme de su estómago al oír tales cosas. Un hombre o una mujer que puede mirar esa clase de cosas que tenemos en la televisión hoy en día, algunos de esos programas, y disfrutarlos, eso demuestra que Ichabod está escrito encima de su corazón. La gloria del Señor se ha apartado. Y cuando la iglesia pierde su atracción, cuando llega a un momento en el que usted tiene que firmar tarjetas y cosas para venir a la iglesia, yo pienso que es tiempo que acontezca una reunión de oración o algo en la iglesia. 33. Hace algún tiempo yo me estaba bajando de un poste y un cierto ministro de mi ciudad estaba allí. Y me había bajado para justamente antes de ir a la oficina del trabajo. Y yo le llevaba una factura de electricidad a una señora. Y toqué a la puerta. Y ella vino a la puerta. Una mujer pequeñita, mal vestida. Y ella dijo,
y estaba allí en la radio un tipo como del estilo de estos músicos, los gatos salvajes. Ustedes saben, tocando con esos violines y cosas, y estaban alborotando y tocando una cancioncita. Uno de esos bailecitos de rock and roll, o lo que haya sido. Y esa pobre cosita que iba a recoger la factura de la luz se entusiasmó tanto con esa canción, al grado que ella olvidó que yo estaba a la puerta. Ella estaba bailando por todo el piso y haciendo toda clase de movimientos. Yo sencillamente me quedé atrás y la miré por un rato. Y entonces cuando ella terminó, ella dijo, oh, perdóneme. Yo dije, sí, señora. Y ella vino y dijo, mi madre olvidó llevar la factura, así que aquí está. Ella dijo, me gusta tanto bailar, que yo simplemente olvidé que usted estaba parado aquí. Yo dije, sí, señora, noté eso. 34. Así que un ratito después de eso, me encontró un ministro. Y él dijo, ¿sabe usted, hermano Branham? Dijo, yo he tenido un problema de los más horribles últimamente con la membresía de mi iglesia. Dijo, yo no puedo hacer que la gente venga a la iglesia. Dijo, ¿sabe qué? Yo envié 1,000 tarjetas a los miembros de esta iglesia y les pedí que prometieran que ellos asistirían al servicio de escuela dominical por lo menos 6 meses al año. Dijo, ¿sabe usted cuántos miembros de esta iglesia respondieron al llamado de esas 1,000 tarjetas? Yo dije, doctor Brown, yo no tengo la menor idea. Él dijo, 2. 2 de 1,000 firmaron que ellos vendrían 6 meses al año. A lo menos 6 meses al año, ellos asistirían a la escuela dominical. Yo dije, yo le conté la historia tocante a esa jovencita al pie de la colina, en donde estaba la iglesia. Ella hasta pudiera haber sido un miembro de allí, no lo sé. Y él dijo, yo dije, ¿sabe qué? Que cuando ese músico terminó, ella le tiró un beso a él por medio de la televisión, o mejor dicho, la radio, y le dijo, adiós, cariño, te veré allá. Alguna clase de lugar de baile en cuadro. En esta noche en donde tú vas a tener la reunión, dijo, te veré allá. Yo dije, ¿piensa usted que ese hombre tendría que firmar, hacerla a ella firmar una tarjeta de que estaría allí? Seguramente que no. Ella estaría allí aunque tenga que empeñar sus zapatos. Ella estaría allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el espíritu de ese mundo está en ella. Y ella es un miembro leal. Y ella estará allí. 35. Y si hombres y mujeres aman a Dios tanto como ellos, el mundo, aman sus placeres, el placer de un cristiano es servir al Señor en la casa de Dios. Usted no tiene que firmar tarjetas. Usted no puede abrir la puerta lo suficientemente rápido. Y si los miembros de la iglesia se aman unos a los otros lo suficiente, en lugar de hacer pequeños grupos y separarse de la iglesia, hermano, si ustedes se aman unos a los otros, tanto que a ustedes sencillamente les duele su corazón hasta que ustedes se reúnan otra vez, de esa manera debería ser. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Al irnos de ese calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. 36. Oh Dios, si es que tenemos que quitar todo milagro de la iglesia, si es que tenemos que quitar todos los órganos de tubo y los asientos de terciopelos, lo haremos. Pero regresanos otra vez a ese amor piadoso, amor fraternal entre el pueblo y el compañerismo. Si es que tenemos que hacer todo eso, lo haremos. Pero regrésanos a eso otra vez. Vida, oh vida. Algunas veces la gente piensa que vida es tener una fiesta, ir a la fiesta y tener una gran diversión. Eso no es vida. Algunas personas la han llevado a un punto de que es embriagarse. Ellas se salen a la calle y se embriagan y están teniendo una gran diversión. Ellas dicen, esto es vida. 37. Un escritor una vez escribió, aquí no hace mucho tiempo,
en una revista. Creo que yo me referí a ello aquí en una ocasión. Yo no estoy seguro. Pero dijo, la vida empieza en la noche. La noche fue hecha para la vida. La noche fue hecha para descansar. El sol se baja, usted se acuesta, toma su descanso. No rondar toda la noche y llegar a casa cuando amanezca. Y usted no debe hacer eso. Cosas malas rondan en la noche. El mal obra en la noche. Todas las serpientes y lagartijas e insectos y todo se arrastra. Andan en el tiempo de la noche, y esos son los poderes demoníacos que rondan en la noche. Y el hombre ha llegado a ser más bajo que la bestia. Un hombre es él. Se nos ha dicho que él tiene vida animal, pero deje que ese hombre se aparte de Dios. Y él es el más bajo que todos los animales. No hay un animal en el mundo tan bajo como un hombre que está alejado de Dios. Ustedes observen. Tomen, por ejemplo, a la madre perra de casa o a la madre puerca y demás, como sea que ustedes quieran llamarla, como ustedes deseen. Pero ustedes miren la moral de ella. Ella está a un millón de millas más allá de muchas estrellas de cine tocante a lo moral. Correcto. Simplemente tan degradadas. El hombre se degrada tanto que él arrebatará el bebé del brazo de una madre y violaría a esa madre por lujuria bestial. Pero pongan que en él el Espíritu de Dios y él es una criatura diferente, porque él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Él derramaría su sangre para protegerla. Esa es la diferencia. Una es muerte y la otra es vida. 38. Hace algún tiempo yo estaba en Canadá, teniendo una reunión allá en Shackleton. Y habíamos estado teniendo una gran reunión allá en la arena de patinaje sobre hielo. 7,000 u 8,000 personas asistiendo. Yo estaba con algunos amigos míos allá en esta cierta reunión. Yo acababa de salir de Phoenix. Esa fue la siguiente reunión después de que había salido de Phoenix. Hace como unos 4 o 5 años. Una de las reuniones. Y yo fui esa noche al servicio, a la arena de patinaje sobre hielo. Y de regreso a casa, me fijé en esa noche que la gente se estaba apilando en ese grande hotel. Yo pensé, bueno, todas esas se miran como placas americanas y demás en esos automóviles, viniendo de allá de los Estados Unidos. Entonces yo, esa noche cuando entré, comprendí que América estaba esa noche allí en Canadá. Cuando subí al elevador, estaba tan lleno de botellas de whisky y ginebra al grado que uno casi no podía encontrar un lugar en donde pararse. Y yo miré eso, yo dije, miré alrededor así y el operador del elevador me conocía. Y él dijo, ¿están aquí? Yo dije, parece que sí. Él dijo, este lugar es un lugar de borrachos, hermano Branham. Yo dije, ¿no es eso horrible? Era un club. Yo pudiera nombrarlo, pero probablemente haya miembros aquí del mismo club. Así que todos ellos están podridos de todas maneras para empezar. Únicamente hay una sola sociedad. Esa es la sociedad de Jesucristo. Usted únicamente entra en esa por nacimiento. Sus otras sociedades quizás estén bien, pero la verdadera es Cristo. Ese es el único que moldea el carácter y hace a la gente lo que ella debería ser, la sociedad de Jesucristo. Y usted únicamente entra en esa por nacimiento. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Sediento de Vida, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 39 al 48. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Sediento de Vida del año 60-0304, párrafos 39. Y luego, cuando paramos en el piso de arriba, en donde estaba mi habitación, me bajé, hermanos. No podía huir de un lugar a otro por todo allí.
todo el humo del cigarrillo hirviendo y de los chistes obscenos por donde quiera. Y empecé a caminar por el pasillo y oí una o alguien a la vuelta de la esquina y eran dos mujeres americanas jóvenes, ambas usando anillos de matrimonio con solo su ropa interior puestas. Ahí venían ellas con una botella de whisky, tambaleándose una sobre la otra, teniendo un poco de diversión sana y el marido en casa cuidando a los niños. Ahí es donde usted se mete en problema. Solo un poco de diversión sana. Eso es lo que nosotros le llamamos. Eso es lo que son todos esos programas de, populares de televisión aquí. Y todo eso anunció aquí de whiskies y cervezas y cigarrillos y cosas. Es la puerta del infierno. Puede que yo suene chapada a la antigua, pero mi joven hermana, mi joven hermano, recuerden, esa es la puerta del infierno. El que ama esas cosas morirá eternamente, eso es verdad. El alma que pecare morirá. La mujer que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice la Biblia. Eso es la verdad, como la feminidad, esa dulce. La cosa más grande que Dios le dio al hombre fuera de salvación fue una esposa. Ella fue para confortarlo, para ayudarlo, para hacer una bendición a él y para consolarlo y ser una real compañera para él. Y hoy en día es tan degradada e inmoral al grado que yo es bueno, los hotentotes del África pudieran venir aquí y enseñarles a nuestras mujeres cómo vivir moralmente. Eso es correcto. Párrafo 40. En África hay una tribu de ellas allá que si una mujer no está casada por cierto tiempo, ella tiene que irse de la tribu. Y si ella se va a casar, antes de casarse su virginidad tiene que ser probada. Y si se encuentra que ella es culpable, ella tiene que decir al hombre que lo hizo y ambos son matados. Habría mucha matanza por todos los Estados Unidos si hubieran eso. ¿No habría? Piénselo, páganos. Eso es una desgracia. Es una mancha en esa bandera por la que nuestros antepasados pelearon. Es una desgracia a nuestra nación. Y cuando la feminidad es rota y la maternidad en cualquier nación, el espinazo es roto. Dios danos otra vez madres chapadas a la antigua. 41. Yo tengo un recorte de periódico que estaba allí en nuestro periódico local, que muestra que 3 de cada 4 soldados que fueron a ultramar durante la última guerra, fueron divorciados por sus esposas 6 meses después de estar allá. Fueron a trabajar en plantas de pólvoras y otros lugares. Ahora, si un hombre está enfermo y su esposa no puede trabajar, quiero decir, si él no puede trabajar, yo no le culpo. Su esposo tiene que traer el sustento, correcto. Pero si ella está trabajando solo por tener un poco de dinero extra, más le vale a usted mantenerla alejada de ese montón de pícaros con los que ella está trabajando allá. Su lugar es en el hogar. Eso es, ella debe estar en el hogar. Y señor, usted mismo pudiera llamarse que es muy bueno, pero si usted tiene albergue y otras cosas que lo apartan a usted de ella en la noche, debería estar avergonzado de usted mismo. Dios le dio a usted un hogar para apreciar y tener confort, cosas como esas. Y es una vergüenza que los hombres les hacen a sus esposas y las esposas a los hombres. La feminidad y la paternidad de la nación están hechas pedazos. Los juzgados de divorcios están atestados. Jesús dijo que sería de esa manera, como fue en los días de Noé. Ellos estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Es un pecado y una desgracia. No me cuente en esa clase. Yo no. 42. Como Jacob dijo en su muerte, cuando él llamó a sus dos hijos que habían matado a ese hombre, él dijo, lejos sea mi alma del furor de ustedes, porque en el furor ustedes mataron a un hombre. Entre corchetes de la hermana Branham parafrasea. Génesis 49:5. A uno de sus propios hijos les dijo, que mi alma no entre en el furor de ustedes. Y yo digo eso en mi muerte, si este espíritu que está en América, si ese es por el cual yo voy a ser juzgado, Dios manténme tan lejos de él como sea posible.
Permíteme tener el Espíritu de Jesucristo, el Hijo de Dios. Permite que algo suceda en mí. No importa lo que tenga que suceder. 43. La gente tiene miedo del nuevo nacimiento. Ellos tienen miedo de ello. Ahora, cualquier nacimiento, a mí no me importa a qué nivel sea, es una asquerosidad. Por ejemplo, si ella es una posilga, cualquier nacimiento produce una asquerosidad. Si es una posilga, si es en el establo de vaca, o si es en un cuarto de hospital de curado de rosa, a mí no me importa en dónde ocurra, un nacimiento es una asquerosidad. Y el nuevo nacimiento es lo mismo, lo hará hacer a usted cosas que usted no pensaba que iba a hacer. Usted pudiera llorar, lloriquear y restregarse la cara en el altar. No importa lo que usted haga, yo nunca le he pedido a Dios, entre paréntesis, no haría nada de bien, que trate de traer el nuevo nacimiento a mi nivel. Yo quiero encontrar el nivel de Dios, del nuevo nacimiento y recibirlo. A mí me importa lo que yo tengo que hacer. Perdón, repito. A mí no me importa lo que yo tengo que hacer. Alguien dijo no hace mucho tiempo, yo tengo miedo de recibir el Espíritu Santo. Yo tengo miedo que Él me haga hablar en lenguas como a esos otros. A mí no me importa si yo hablara en lenguas, conversara en lenguas, tacareara en lenguas o todo lo demás. Yo quiero el Espíritu Santo. Ese es el principio esencial. A mí no importa a qué nivel es. Yo encontré a Dios en su nivel, en lo que Él quiere decir que es correcto. Ahí es donde yo me quiero parar. Ese nuevo nacimiento que cambia a un hombre, cambia a una mujer, cambia su deseo, cambia su apetitos, luche con Dios hasta que usted pueda agarrarlo, hasta que venga la bendición. Entonces Dios lo cambiará como Él cambió a Jacob, de un suplantador a Israel, un príncipe, el nuevo nacimiento. 44. Esas mujeres caminaron por allí y ellas causaron que un hombre saliera. Dos hombres viejos salieron corriendo tratando de agarrarlas. Ellos fallaron, solo les pasaron sus manos por detrás de ellas de esta manera. Una fue agarrada del talón y ella cayó tendida a lo largo del piso y derramó algo de su whisky. Y la otra tomó y vertió más en su vaso y ese hombre viejo estaba tan borracho que él no podía levantarse del piso. Oh, teniendo una buena diversión sana, solo una poca de diversión. Eso es lo que rompe hogares, eso es lo que hace que echa a perder los niños, eso es lo que lo hace neurótico, eso es lo que hace la adolescencia juvenil, es cuando se rompe la maternidad y la paternidad. Esa mujer levantó la botella, ella se subió a ese pequeño fondo, lo poquito que tenía puesto, levantó su pierna al aire de esa manera y gritó, Yupi, ella dijo, esto es vida. Yo ya no podía soportar más, yo me encaminé hacia allá y dije, le suplico, me perdone, eso es muerte. Yo dije, el diablo le ha engañado a usted, eso es muerte. Ella dijo, ¿quieres un trago? Vamos, cariño, toma un trago. Ya, yo saqué esta, mi misma Biblia que está aquí, la puse delante de ella. Yo dije, yo soy un predicador del Evangelio. Y ahí empezaron a dejar caer las botellas y esas cosas de maquillaje estaban por toda su cara y sus ojos y por donde quiera, y sus labios que debían estar pintados aquí debajo, alrededor de sus narices, y toda esa clase de cosas y esas cosas azul estaba hasta por debajo de sus ojos. Yo miré sus manos y traían puestos anillos de matrimonio. Yo dije, no se avergüenza de ustedes mismas. Yo también soy un ciudadano americano. Yo dije, ustedes traen desgracia a la nación. Oh, dijo, nosotros no la hicimos con la mala intención. Yo dije, ustedes no lo hacen con mala intención y ustedes están usando anillos de matrimonio. Ellas empezaron a alejar caminando. Yo las agarré de la mano. Ellas estaban muy embriagadas para que se escaparan de mí. Yo las agarré de la mano. Yo dije, miren, mujeres, arrodillémonos aquí y oren a Dios que Él tenga misericordia de su alma pecaminosa. Vayan y tomen café negro y pónganse sobrias y váyanse a casa, a sus hijos y a sus bebés. Vida, vida,
es muerte. Párrafo 15, perdón, 45. Esa es la clase de vida que dijo David. Mejor es tu misericordia que la vida. Oh, mi corazón tiene sed de ti, oh Señor. Yo anhelo verte en esta tierra seca y árida, así como te he visto en tu santuario. Escalar una torre alta, o lanzarse a un río, o que se estrellasen en la calle, o tomar ácido carbólico para terminar esa clase de vida. Eso no es de lo que está hablando David. Esa clase de vida tiene fin y el fin es destrozoso, pero esa clase de vida no tiene un buen fin en ella. Pero entonces yo solo quiero hacerle a la audiencia esta pregunta. Por un momento, entonces, ¿qué es lo que hace a una persona hacer eso? Miren, por ejemplo, yo fui a una fiesta en una ocasión en donde no era una fiesta, era una reunión debido a que habíamos vendido lámparas y ellos dieron un pequeño discurso y fuimos allá para darnos cuenta a Louisville, Kentucky, y en la compañía de servicio en la que yo trabajaba, yo había vendido más lámparas que lo que había vendido toda la compañía o más que cualquiera de los demás, así que ellos hicieron algo allí. Tuvimos una pequeña cena y luego cuando todo terminó, ellos despejaron todo y tuvieron un baile. Algunas muchachas salieron a bailar. Cuando ellos hicieron eso, mi jefe me dijo, Billy, ve y párate allá atrás, a la puerta. Vamos a tener una poca de diversión sana. Yo dije, ¿qué clase de diversión sana? Dijo, ¿no te importaría pararte a la puerta? Dijo, yo sé que tú no crees en bailar, pero estas personas van a bailar. Bueno, yo dije, ¿puedo esperar afuera? Dijo, como a ti te convenga. Yo dije, muy bien. Y fue cuando me iba a ir que una muchacha salió al piso y empezó a hacerse una clase de movimientos que se miren como de locos. Y toda alborotada, su pequeña falda volando alrededor. Yo pensé, esa es una hija de alguna madre. Yo me quedé allí en la puerta solo un momento y miré. Yo pensé, oh Dios, realmente es una muchacha bonita. ¿No es una lástima? Pudiera ser una reina para algún hombre, quizás algún buen predicador, una consolación, o algún buen trabajador que venga en la noche a su pequeño castillo, en donde ellos tendrían los pequeños bebés que ellos pudieran levantar y jugar, y gratuitamente tener vida correctamente. Eso es, quizás su madre pudiera haber sido una cristiana. 46. Y ella empezó a correr alrededor, agarrando a cada hombre. Y ella corrió hacia mí, allá atrás, y dijo, ¿quieres bailar? Yo dije, sí, señorita, sí quiero. Y ella dijo, ven. Fue al centro del piso. Yo dije, espere un momento. Y yo la agarré. Ella estaba muy pequeña para que se escapara de mí. Yo la tomé de su mano. Yo dije, hay una cosa la cual yo siempre hago de costumbre. Yo dije, siempre antes que yo hago algo, yo siempre oro. ¿Oraría usted conmigo? Inclinémonos. Yo tomé su mano, ella no podía evitarlo. Terminamos esa cosa allí en unos cuantos minutos, seguro. La banda de jazz paró y ellos recogieron sus instrumentos y se fueron. Yo dije, señor Hanson, usted puede despedirme de mi trabajo si usted quiere. Él dijo, no, Billy, tú hiciste la cosa correcta. Eso no es vida, son dos concepciones diferentes de lo que es vida. Una tiene suicidio y la otra tiene rapto. Oh, rapto divino, permite que esa vida caiga en mí. Pero, ¿qué es lo que hace a una persona hacer eso? ¿Hay una razón por qué? 47. Ahora, escuchen atentamente. La razón que la gente hace eso es porque Dios la hizo para tener sed. Mi alma tiene sed de ti, como en tierra seca y árida, sedienta. Bueno, Dios hizo el hombre para tener sed, pero ¿ven ustedes? Dios hizo el hombre para tener sed de él. Él quiere tener sed de Dios. Ahora, el diablo trata de satisfacer esa sed con las cosas del mundo. Él nunca lo hará. Ahora, si él puede tomarlo a usted y hacerlo que tenga sed de bailar, hacerlo a usted que tenga sed de las televisiones y rock and roll y todas esas otras cosas pecaminosas. Ahora, no es mi intención condenar todos los programas de televisión ni todos los programas de radiales.
Si usted quiere mirar televisión, mire a Oral Roberts. Él tiene un buen programa, miren ese. Si usted quiere, eso está bien. Yo respaldaré eso. 100%, Billy Graham, Oral Roberts, o alguno de esos. Eso está bien. O todo lo que usted, lo que es decente y moral. Pero todas esas tonterías de beber, 48. Y aquí el otro día, yo mismo estoy en una disputa de impuestos del dinero que yo gasté en esta reunión, en estas reuniones. El gobierno dijo que eso era completamente mío, que yo debería pagar impuestos en todo eso. Yo dije, ¿cómo cree usted eso? Yo dije, pasó el cheque por mi iglesia y pagó estas reuniones. Y dijo, oh, pero era de usted antes que fuera de la iglesia y ellos iban a arrestarme por ello. Y yo dije, yo quiero preguntarle algo en el nombre de toda decencia. Yo dije, ustedes ponen esos programas en la noche. Yo he empleado 32 años de mi vida por toda la nación, alrededor del mundo, tratando de hacerle un lugar mejor en que vivir, tratando de cambiar estafadores y hacerlos a hombres honestos, tratando de tomar niños de la cuna y ponerlos en la iglesia, y cosas para el bien. Yo he empleado mi vida en la tierra para tratar de hacer eso, y el dinero que yo he usado allá, ustedes están tratando de decirme que yo lo debo. Yo dije, y luego ustedes permiten que salgan todos esos programas vulgares y obscenos de televisión y compañías de whisky y compañías de tabaco, los cuales están matando a la nación y causando violaciones, asesinatos y todo lo demás, delincuencia juvenil que está destrozando a pedazos su nación y ellos de los impuestos, el costo de ellos, porque son anunciados de publicidad. Yo dije, ¿qué es lo que nos queda? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Sediento de Vida, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 49. Dice, hay una sola cosa que tenemos y esa es Cristo, seguro. Esas compañías de cervezas y todo lo que ustedes ven anunciando eso, esos son impuestos del gobierno que ellos los han descontado. Pero dejen que yo trate de descontarlo. Que diga, bueno, yo tuve una reunión en el Madison Square Garden. Ellos recogieron tanto. Yo tengo que mostrar cada centavo de ello. Y luego de eso nosotros pagamos el auditorio. Sí, pero la gente te lo dio. Era de usted. Usted tiene que pagar impuestos sobre eso. Ahí lo tienen ustedes. Ven. Ahora eso es, y luego ustedes tienen escrito justicia sobre las puertas de los tribunales. En mis libros no es así. En este libro no es así. Correcto, nosotros damos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es verdad, pero este mundo está tan torcido al grado que aún examinan a sus examinadores. Bueno, es lamentable. Los neuróticos están examinando a los neuróticos. Y el psiquiatra, él está atendiendo a los psiquiatras. Bueno, la cosa está corrompida, no tiene remedio, pero el reino de Dios permanecerá eternamente. Párrafo 50. Escuchen, ustedes nunca satisfarán ese anhelo. Ustedes salen y se embriagan esta noche y tienen una gran parranda. Y mañana en la mañana ustedes tendrán un dolor de cabeza y un temor. Ustedes romperán su hogar, ustedes arruinarán su vida, ustedes la arrojarán a los perros, por así decirlo. Pero únicamente hay una sola manera de alguna vez satisfacer eso. Y yo le digo a ustedes ahorita, ustedes, escuchen esto, ustedes personas jóvenes o ancianos, ¿cómo se atrevan ustedes a tratar de tomar las cosas del diablo para mitigar esa bendita y santa sed que está en ustedes? ¿Cómo pueden ustedes tomar el placer del mundo, o el del whisky, o el del beber, o el de las grandes diversiones y del lujo, para satisfacer alguna vez esa bendita y santa sed que Dios les dio a ustedes para tener sed de Él? Algunas personas, aún el diablo, se ha puesto tan mal al grado que Él les permite unirse a la iglesia para satisfacer esa sed,
Oh, sí, la gente va y se une a la iglesia y dice, bueno, yo pondré mi nombre en el libro de la iglesia. Y yo, la iglesia está bien, pero permítanme decirle a usted, amigo, el unirse a la iglesia nunca satisfará esa santa y desmedida sed. Ese es el lugar en el que Dios entra y nada más puede llenarlo hasta que usted sea lleno con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo entra en su corazón. Él es la fuente eterna de Dios. Él es la fuente inagotable de vida. Usted solo lo recibe a Él y bebe de Él el resto de su vida en todas las edades. Dios hizo ese lugar aquí para Él mismo. Usted está sediento. ¿Por quién? Por Él. Él quiere que usted tenga sed, sed de Él. Párrafo 51. David era un hombre del bosque, un pastor. Él habló en términos de pastor y de los bosques y demás. Uno en otro salmo él escribió, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Usaremos la palabra venado en lugar de ciervo, en la escena que describe el hermano Blanco. Ahora, yo soy un cazador y yo casi he cazado en todo el mundo entero. Ahora, ¿han visto ustedes alguna vez a un venado herido? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, en África, el país del hermano Duplessis, ellos tienen allí perros salvajes, ellos atrapan al venado. Y si usted hiere a un venado y si él puede llegar al agua, usted ha perdido su venado mientras él pueda llegar al agua. Él encontrará agua y él regresará caminando en esta dirección. Irá caminando, subirá por la corriente de agua y engañará a los perros. Regresará otra vez, subirá la colina, regresará otra vez a estar detrás de ellos, caminar adentro de la corriente de agua. Beberá más, lo suficiente hasta que esa agua fría coagule la sangre y él pueda vivir. Pero si él no puede encontrar esa agua, él morirá. Párrafo 52. Así es. Yo he observado muchas veces al lobo ir tras el venado. Y si él puede encontrar a un venadito allá solo, ese es el que ellos se enfocan. Aquí hay una lección. Si él puede encontrar a un venado alejado de la manada, entonces él, eso es lo que el diablo quiere hacer. Así que para ustedes, jovencitas, él quiere que usted salga con un muchacho que no es un cristiano. Para ustedes, jovencitos, él quiere que usted salga con alguna jezabelita pintada que no es una cristiana. Allí es en donde él quiere destruirlo. Allí es en donde él quiere hundir sus dientes en usted. Y este venadito sale solo, alejado de la manada. Ese es el que el lobo se enfoca. Y para usted, anciano o anciana, cuando usted mismo se separa de los creyentes, la gente dice, yo puedo quedarme en casa y ser tan buen cristiano como yo puedo ser en la iglesia. Usted no puede. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, y tanto más cu cuanto veis que el tiempo se acerca. El hermano Branham, para sea Hechos 10:25. Si usted es un cristiano, usted anhela ir a donde están otros cristianos y tener compañerismo con otros cristianos. Así que usted no puede mantenerse alejado de la iglesia y vivir la misma vida. Usted no puede hacerlo porque es como yo estoy hambriento, pero nunca iré a una mesa. Yo nunca comeré. Yo no voy a hacerlo. Ven, usted tiene que ir y alimentarse en la palabra de Dios y tener compañerismo uno con el otro. Nos necesitamos unos a los otros, otros, más ahorita que alguna vez nos hayamos necesitado unos a los otros. Ahorita, cuando usted mismo se aparta del resto de ellos, haciéndose usted mismo solo un poquito diferente, usted no quiere asociarse con ellos porque ellos creen esto y no quiere asociarse con eso. Usted está metiéndose en terrenos peligrosos allí mismo, manteniéndose alejado de su iglesia. Encuentre a una de su elección y permanezca allí y sea un hermano cristiano con todos ellos. Esa es la manera de ser un real cristiano. Entonces tenemos compañerismo, protección. La gente lo ama a usted y ora por usted. Ese es el éxito de mis reuniones. Es porque gente verdaderamente piadosa ora por mí.
Eso es. Esa es la razón del éxito en mis reuniones, cuando yo entro e introduzco estas cosas acerca de las visiones y cosas. Hay muchos padres y madres, hermanas y hermanos sentados allí que creen eso con todo su corazón. Entonces el Espíritu Santo desciende allí mismo sobre ellos. Si ellos no creyeran eso, yo no tendría manera de hacerlo. No importa cuán grande sería para mí mismo, tiene que ser lo mismo para ustedes. Tenemos que ser una unidad, dos de nosotros juntos, para hacer el contacto con Dios. Ustedes como creyentes y yo como un creyente. Párrafo 53. Ahora, entonces, cuando este venadito se encuentra allá solo, entonces el lobo viene. Él vigila al perro. Vigila al venado. Y él continúa acercándose más y más cerca. El venadito empieza a sentirse un poco nervioso. Muchas veces, muchas personas se sienten en una reunión, se sientan en la predicación, sienten y dicen, ¿sabe qué? Ese pudiera ser yo, quizás yo debería hacer esto, quizás yo debería venir a Dios. Eso demuestra que el lobo está muy cerca de usted. Ahora, cuando el lobo da su gran salto hacia el venado, ahora la primera cosa, un lobo tiene dos colmillos que se les llama colmillos de sangre. Si ellos pueden agarrar al venado allí detrás de la oreja, allí hay una vena de sangre y es una arteria, allí detrás de la oreja. Ellos clavan sus dientes allí en ellas, igual que una serpiente, y ellos cuelgan su peso. Y cuando hace eso, corta la garganta del venado. Él está terminado. Esa vena de sangre empezará a arrojar la sangre a chorros y él no correrá ni 50 yardas, 45.5 metros. Cuando él ya está muerto, él sencillamente sangra hasta morir y la sangre está saliendo a chorros. Su vida se le fue. ¿Cuántos preciosos muchachos y muchachas, hombres y mujeres del diablo los ha agarrado desprevenidos y ha hecho eso? ¡Qué lástima! ¿Cómo el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Párrafo 54. Entonces nos fijamos si el venadito es rápido, sube su cabeza y espía al lobo viniendo, él puede voltear. Y cuando él lo hace, el lobo tiene un lugar más para prenderse. Ese es directamente en el flanco. Ahora, ese es el balance de en medio del venado. Los cuartos traseros son más pesados que los cuartos delanteros y se requieren los de en medio aquí para balancear el peso. Ahora, si el lobo se prende, si él trata de morder esas costillas, él fallará. Si él muerde en la carne aquí, no le aprovechará nada a él. Pero allí, en el mero flanco, si él puede prender su hocico allí mero y cogerlo bien y ese venado medio balanceado de esa manera, él lo puede tumbar al suelo. Y si él no lo hace, él arranca toda una mordida de carne del venado. Si es que él le falla a su garganta. Si él muerde de la garganta, el venado muere. Pero si él lo muerde de esta manera, y si el venado es rápido y salta y se gira de lado, él salta y él brinca antes que el lobo pueda columpiarse para tumbar al venado. El venadito usa ese movimiento y se arranca toda una mordida. Y cuando él lo hace, un gran hueco aparece entonces allí y el lobo se cae al suelo. Y el venadito está en un salto adelante de él. Él puede dejar atrás al lobo. Ahora, ese venado solo corre tan a prisa como puede correr. Y aunque va tan prisa como puede correr, sin embargo, él empieza a sangrar y a sangrar. Está perdiendo sangre. Párrafo 55. Oh, ¿cuántos en esta noche, en fines, están mordidos por los perros del infierno? Su vida preciosa se está desvaneciendo porque ellos están buscando. Hay un hoyo en el lodo de ellos. Algo les sucedió a ellos. Dejaron que alguien entrara en su vida. Algo sucedió. Un hombre salió con otra mujer o una mujer con otro hombre. O ellos tomaron un traguito social. Ellos querían ser como los llanes de lado. O algo. Allí es en donde él muerde a usted. Un pequeño giro y luego él tiene que encontrar agua. Eso es lo que David dijo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y ese venadito allá, sangrando, temblando y sediento, él alza su naricita.
Yo los he observado muchas veces. Él olfatea. El hermano Branham hace un sonido jadeante. Él está olfateando, buscando agua. Él mira. Los perros están detrás de él. Si él puede encontrar agua, él vivirá. Si él no encuentra agua, él morirá. Porque él se está debilitando más y más. Ahora, cuando ese venado, él tiene que llegar al agua o muere. Párrafo 56. Y cuando usted llega a ese punto, mi hermano, en donde el pecado ha corrompido su vida a tal grado que usted tiene que encontrar las aguas de Dios, que usted tiene que llegar a esa fuente llena con sangre en que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores se sumergen bajo el torrente, pierden todas sus manchas de culpa. Si usted está tan sediento que está jadeando por el agua, ¡oh Dios! ¿En dónde está? Yo debo encontrar a Jesús o perezco. Algo usted lo va a encontrar a él. Dios pondrá el agua para ver que Berseba, que Ana, el hermano Branham, quiso decir Agar, Génesis 21:14. Encontró para el bebé. Dios puede crear una fuente allí al lado suyo. Quizás un cáncer se lo ha comido a usted. Quizás usted está ligado a una silla de ruedas. Quizás ese corazón está listo para dejar de palpitar. El doctor lo miró y dijo, no puede durar mucho más tiempo. Quizás tuberculosis casi ha tomado control de usted. Ese demonio lo ha tomado y le está dando mordiscos hasta que usted encuentre esa fuente. Si usted está sediento por ella, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Mi precioso amigo, en esta noche, permítame decirle a usted como su hermano y uno que lo ama. Si usted tiene una necesidad en esta noche, si usted ha sido mordido físicamente o espiritualmente por los perros del diablo, vaya al agua tan rápido como pueda. Usted, hay una fuente abierta en esta noche en la casa de Dios, en la ciudad de David. Es para el impuro. Usted puede zambullirse en esa fuente y perder todas sus manchas de culpa. Yo le recomiendo a usted la sangre de Jesucristo mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 57. Mejor es tu misericordia para mí que la vida, y porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, oh Señor, que yo pueda verte así como te he mirado en tu santuario. Que yo te vea a ti en esta tierra seca y árida. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios, sediento, sediento, tratando de encontrar algún lugar para beber. ¿Está usted aquí en esta noche, persona, un muchacho o muchacha, que nunca ha bebido de esa fuente? Usted ha sido mordido por el pecado y usted está sediento en esta noche de ser sanado. Si usted lo está, ¿levantaría usted sus manos? Diría, hermana Branham, recuérdeme en su oración. Yo ahora... Dios lo bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel. Aquí a mi derecha. Dios la bendiga, jovencita. Dios la bendiga, jovencito. Eso es bueno. Dios lo bendiga. Eso es maravilloso. Solo piensen, amigos, vean esa sed en ustedes. ¿Le han dado eso al enemigo, a las cosas de este mundo? ¿Han ustedes solo tratado de satisfacer eso con decir, bueno, yo iré al centro y compraré ropa nueva? Eso no es. Usted necesita, quizás usted necesite ropa nueva, eso es legítimo. Pero cuando usted solo hace eso su ídolo, de cómo usted debe estar tan inmaculado todo el tiempo, quizás es su hogar, quizás es algo más que ha tomado ese lugar de esa sed y llamamiento. Debería ser Dios. Dios es esa porción que satisface. Párrafo 58, por último. Yo voy a pedirles a ustedes que hagan algo. Si ustedes creen que Dios oye mi oración, si ustedes tienen confianza en mí como su hermano, y si ustedes tienen necesidad de eso, me pregunto si ustedes vendrían aquí y creerían que yo apenas estaba hablando con una señora. Ella me encontró hoy en el restaurante y ella me estaba contando acerca del hermano Outland, pero yo, que él era el que me llevó al lado de su cama cuando ella se estaba muriendo de tuberculosis. Ella fue sanada. Los doctores la habían desahuciado y ella fue sanada. Después fue sanada de cáncer en otra reunión. Su niñita yaciendo en una cama muriéndose de leucemia. Si la señora no ha testificado, le dijo al hermano David que me dijera, de respecto a ella, que testifica, y la niñita con
leucemia en los últimos estados, yo había bajado de peso hasta 20 y tantas libras, 9 y algo más de kilos. Y hoy en día no hay ni una pizca de leucemia. Hermanos, tocante a un hombre aquí anoche que dijo que él no podía entrar en la reunión. Yo creo que él se dio cuenta en dónde yo puse mi sombrero allá atrás. Y él dijo, yo no puedo entrar, pero yo, Señor, yo tocaré su sombrero. Y él tenía tuberculosis y fue sanado. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo. Continuamos y concluimos con este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de marzo del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 59 al 66 y concluimos. Amén. Mensaje sediento de vida, párrafo 59. Si usted cree que Dios no sea sencillo, el Espíritu Santo es tan sencillo, solo sígalo de la manera que Él va. Y si usted cree que Dios oye mi oración y usted realmente ha sido mordido en esta noche, en alguna parte a lo largo del trayecto, usted tiene un temperamento que lo hace explotar. Ese es el diablo. Él lo muerde. Él envenenará su experiencia. Es como ácido sulfúrico. Lo matará a usted y usted estará perdido. Si usted quiere que ore por usted, vendría usted y se pararía aquí para que yo pueda poner mis manos sobre usted mientras cantamos. Y ustedes, con sus rostros inclinados, mientras el organista, por favor, va al órgano y toca. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel. Los pecadores que se sumergen bajo el raudal pierden todas sus manchas de pecado. 60. Dios lo bendiga, Señor. Venga aquí al frente. Eso es bueno. ¿Alguien más vendría ahorita? Mientras estamos esperando, venga aquí al frente y párese. Dios la bendiga, señora. Eso es bueno. Párese allí, mi hermano. Yo quiero bajar y poner manos sobre usted solo en un momento. Ahora, muy bien. Hermano, si por favor usted nos da una nota en esa, hay una fuente llena con sangre. Hay una fuente llena con sangre. Dios lo bendiga, mi hermano. Yo estaré allí con usted en un momento. Venga aquí, hermana. Venas de Emmanuel. Y los pecadores que se sumergen bajo el torrente pierden todas sus manchas de culpa. Pierden todas sus manchas de culpa. Pierden todas sus manchas de... ¿No vendrá aquí adelante ahorita? ¿Se levantará? Usted que está mordido, ¿está usted sediento de algo real? ¿Está usted sediento de una experiencia con Dios? Venga ahorita, aquí mismo. Permítanos orar y poner manos sobre usted ahorita mismo. Sus manchas de culpa. El ladrón muriendo. Dios la bendiga, hermana. Eso es bueno. Levántese. Venga aquí alrededor del altar ahorita. Párese aquí mismo alrededor. Solo un momento para orar su día. Y Dios lo bendiga, Señor. Venga aquí adelante. Eso es ser un hombre real al hacerlo. Levántese. Venga aquí al frente y párese. Lave todos mis pecados. Lave todos mis pecados. Lave todos mis pecados. Y que allí yo, aunque vil como él, lave todos mis pecados. Desde que por fe yo... ¿No vendrá usted ahorita? El resto de ustedes, vengan aquí al frente. Que les gustaría pararse aquí alrededor por un momento. Ustedes que han sido mordidos y quieren ser sanados de esa mordida del diablo, vengan aquí al frente ahorita. Ahorita es el tiempo para recibirlo. Redentivo ha sido mi tema y será hasta que yo muera. Y será hasta que yo muera. Y será hasta que yo muera. Amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que yo muera. 61. Ahora, mientras nos estamos reuniendo, venga al frente. ¿No vendrán ustedes? Me pregunto, ¿cuántos ministros están aquí en esta noche? ¿Cuántos ministros? ¿Levantarían ustedes sus manos? Miren a los ministros. Dios bendiga sus corazones. Yo voy a pedirles que vengan aquí al frente solo un momento y que se paren conmigo.
yo me voy a bajar para poner manos sobre estas personas. Ahora, ellas querrán una iglesia donde asistir después de esto. Ellas querrán ser bautizadas en el bautismo cristiano y ellas querrán, ustedes querrán invitarlas a sus iglesias. Y queremos que ustedes vengan al frente y se paren aquí con nosotros para que oremos. Luego, en un momento, también vamos a tener oración para los enfermos. En un momento, solo permanezcan la gente enferma en sus asientos. Ahora, yo voy a pedirle aquí al pastor, el hermano Shores, si él se para aquí y nos dirige en una alabanza muy quedamente mientras el resto de ustedes inclinan sus rostros. Yo quiero poner manos sobre nuestros hermanos aquí y hermanas que han venido a consagrar sus vidas. Ellos han sido mordidos por el enemigo y nosotros vamos a poner manos sobre ellos, que ellos y yo quiero que ustedes, ministros, hagan lo mismo. Y luego vamos a orar la oración de fe por estas personas. 62. Ahora, ustedes que están parados aquí, no importa lo que ustedes alguna vez hayan hecho. Ahora, ustedes personas aquí de seguro saben que yo les estoy diciendo a ustedes la verdad. Dios vindica eso. Yo les estoy diciendo a ustedes la verdad porque es la palabra. El Espíritu Santo viene y se mueve. Hace unos cuantos momentos, en lugar de hacer una fila de discernimiento como yo estaba planeando hacer, algo al final se movió y dijo, aquí hay de aquellos que están mordidos. ¿Ven? ¿Cómo sé yo si uno de estos parados aquí no será un ministro del Evangelio después de un tiempo? ¿Cómo sé yo si algunas de estas jovencitas y demás paradas aquí serán misioneras yendo a los campos? ¿Cómo sé yo quiénes son ellos? Pudiera ser otro Billy Graham, pudiera ser otro Sankey, Moody, Fitney, Knock, Calvin, ¿cómo sé yo? La única cosa que hacemos es echar la red y luego sacarla. El Espíritu Santo saca. Jesús dijo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Mis amigos, parados aquí en este altar, el real Cristo, quien sana el cuerpo, sana el alma. Ahora, mientras estamos orando, cada uno con sus rostros inclinados, y usted diríjanos en una alabanza como usted. Entre corchete, el hermano dirige en la alabanza. Jesús está pasando en esta dirección. 63. Mientras estamos impresionados, mejor dicho, en oración ahora, yo quiero que los ministros ahora se acerquen a estas personas. Cada uno que está parado aquí alrededor del altar, ahora solo confiese todos sus errores. Señor, el enemigo me ha tumbado, pero en esta noche yo estoy parado aquí con un solo propósito. Sé que yo soy una persona que se está muriendo. Sé que mi vida se está quemando y yo la he usado. Y la sed que yo realmente debía habértela dado a ti, yo la he canalizado hacia diferentes cosas. Perdóname, oh Señor, limpia mi corazón y limpia mi sed y que yo la canalice a ti, oh Dios. Y desde esta hora en adelante, beba de la fuente de vida gratuitamente, porque Dios me ha invitado a esta fuente. 64. Y ahora, para ustedes allá en la audiencia que están enfermos y necesitados, ¿levantarían ustedes sus manos? Yo les voy a pedir a ustedes que hagan algo, como lo hice anoche. Pongan sus manos ahorita unos sobre los otros. Solo pongan sus manos unos sobre los otros. Yo escuché reportes tan buenos de la reunión de anoche. Ahora, mientras estoy orando, yo quiero que cada uno de ustedes reciban su sanidad. Crean con todo su corazón. Crean que va a suceder en esta noche. Dios no solo prometió escuchar mis oraciones, Él prometió escuchar su oración. La oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Físicamente enfermo, espiritualmente enfermo, no importa cuál sea su enfermedad, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos. 65. Ahora, nosotros estamos en unidad. Estamos ahora en un acuerdo. Somos cristianos.
El Espíritu Santo está aquí, ese gran ángel de Dios, esa columna de fuego de la cual ustedes tienen la fotografía aquí mismo. Ese mismo ángel de Dios está aquí mismo, ahorita en este edificio, aquí mismo. Si ustedes son creyentes y quitan todo el musgo de incredulidad de ustedes, quitan todas las dudas de ustedes y creen en estos momentos. Ahora, no oren por ustedes mismos, oren por la persona sobre la que ustedes tienen sus manos, ¿ven? Oren por el hombre al lado de ustedes, él está orando por ustedes, y ustedes estén orando unos por los otros. Y mientras yo oro por ustedes, eso hará la cadena aquí. Y Dios sanará a toda persona aquí. No habrá una sola persona enferma que quede en nuestros medios si ustedes solo creen. Cada una de estas personas aquí, que está aquí alrededor del altar, yo miro aquí y veo a esta mujer india, creo yo, viniendo aquí al frente. Me recuerda el año pasado, el año que yo estuve aquí, de la muchachita india ciega que recibió su vista en la reserva. Cómo recuerdo a esos preciosos indios de allá, cómo Dios sanó entre ellos. Y usted está aquí ahora. Dios la llenará a usted con el Espíritu Santo y le dará a usted sumamente, abundantemente. Ahora, ustedes ministros, inclinen sus rostros y oren conmigo. En donde quiera, ahora, todos unánimes. Cuando ellos se habían reunido, ellos oraron unánimes. Y el lugar en donde ellos estaban reunidos tembló, y la palabra de Dios salió con denuedo. 66. Padre Celestial, como un siervo de Dios, yo traigo a esta audiencia en tu presencia, pidiendo ahora que tú rompas todo poder de Satanás, toda incredulidad. Estas preciosas personas paradas aquí han sido mordidas por los perros rabiosos del diablo. Y ellos están necesitados de tus poderes sanadores, que ellos se aferren a la piedra, Cristo Jesús, hasta que todo el veneno del pecado haya sido sacado de sus almas y toda la enfermedad haya sido arrancada de sus cuerpos, que ellas se adhieran a la piedra de Dios hasta que ellas sean perfectamente libres. Permite que el Espíritu Santo caiga ahora en este edificio sobre cada corazón y cada creyente. Que el poder que levantó a Jesús de los muertos ahora entre en efecto en todos. Permítele saber que tú eres Dios, el gran sanador, que nunca puede perder un caso. Tú eres Dios por los siglos de los siglos. Yo los encomiendo a ti, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 4 de marzo del año 1960, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente para nosotros, mis amados hermanos y hermanas, un privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula No temáis, yo soy. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 5 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith, Dios le bendiga. Párrafo 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Empezamos el mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 1. Inclinemos ahora nuestros rostros en estos momentos para orar. Nuestro precioso Señor, estamos agradecidos que podamos pararnos y cantar esa alabanza. Señor, la recibo yo. Porque es una promesa que nos fue dada. Y oramos en esta noche, Señor, mientras la multitud está bajo anticipación. Y juntamente conmigo, de verte a ti hacer grandes señales entre nosotros en esta noche. Pedimos, Señor, mientras la fila de oración pasa por esta plataforma en esta noche, que toda persona sea sanada para tu gloria. Y, Padre, pedimos que al venir mañana de las diferentes partes de los alrededores de la ciudad, en estos hermanos preciosos, quienes se están parando valientemente por la causa de Cristo, que sus iglesias
se llene y que muchas almas sean salvadas y que sea un gran día mañana en toda iglesia por toda la ciudad. Y luego mañana en la noche, Padre, pedimos que tú nos ayudes mientras procuramos orar por los enfermos otra vez mañana en la noche. Pedimos que en esta noche haya muchas personas sanadas y que ellas les digan a sus vecinos y que ellos vengan también mañana en la noche para ser sanados. Bendice el servicio y todo lo que hacemos. Nos inclinamos y te damos alabanza, pues nosotros lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. 2. Es una bendición tan maravillosa conocer al Señor Jesús como nuestro Salvador y conocerlo a Él como nuestro Sanador, y esperando con anticipación que venga como nuestro Rey para establecer un reino en la tierra y en el que gobernaremos y reinaremos con Él por 1000 años, para siempre estar con Él. Y ahora, siendo que esta noche está más bien como designada para el servicio de sanidad o para orar por los enfermos, queremos decir, yo quiero hacer una declaración. La razón que yo no he tenido filas de oración en esta semana es que hay algo que ha estado en mi corazón. Y yo les dije a ustedes, la última vez aquí, que había un nuevo ministerio viniendo. Yo hablé con algunos de los hermanos hoy y les estaba contando acerca de lo que ha sucedido. ¿Recuerdan que la primera vez que yo estuve aquí, recuerdan ustedes que el Señor me había dicho que algo iba a suceder, un cambio en el ministerio? Sucedió. Dijo que otro iba a suceder y sucedió. Ahora hay otro más grande, mucho más grande que todos los otros puestos juntos, ya confirmado y listo. Yo espero que suceda en esta noche. Yo solo diré eso. Yo no tengo el tiempo para explicárselos a ustedes. Pero los hermanos quienes sí saben al respecto, es maravilloso. Será una cosa tan grande para el pueblo. Y yo estoy agradecido con Dios que la hora ya está cerca, a la mano. Yo lo creo. Cuando Dios les va a ayudar a sus hijos, será especialmente para aquellos quienes no pueden adquirir la fe para elevarse y ponerse en contacto con Dios como ellos debieran. Yo creo que el Señor está proveyendo un camino para nosotros ahora, para también cuidar de ellos. Algunos entran en la fe, en la que ellos pueden sencillamente alcanzar y recibir cualquier cosa. Bueno, eso es una gran fe. Algunos de ellos tienen fe como de una semilla de mostaza y tienen que esperar por mucho tiempo para lograrlo. Yo creo que el Señor ahora está abriendo un camino para esa gente. Y yo no sé cuándo será, pero va a ser. Tan cierto como yo estoy parado aquí, va a ser. 3. Ahora, me imagino que los ministros han anunciado sus servicios mañana en los diferentes lugares. Y ustedes son desconocidos aquí, algunos de ustedes, de fuera de la ciudad. Bueno, nosotros ciertamente, en cualquiera de estas iglesias, ustedes podrán encontrar un lugar allí para adorar la fe de su elección. Y nosotros estaríamos contentos si ustedes asistieran a los servicios de algunos de estos hermanos aquí. Las iglesias, a cualquiera de las iglesias que ustedes quieran ir, las de las otras ciudades de donde ustedes provienen. Alguien puede decirles a ustedes dónde está ubicada su iglesia y ellos estarían contentos de decirles, cualquiera. Y así que el Señor los bendiga muy ricamente y tengan un buen servicio mañana en donde quiera. Yo pido que cuando ustedes vengan mañana en la noche para tener otra vez servicio de oración para los enfermos, que las cosas sean hechas sumamente y abundantemente. 4. Ahora, ustedes que quieran abrir a la lectura de las Escrituras, ahí vamos a leer en esta noche una porción de Escritura en San Mateo, el capítulo 14. Y ustedes, quienes están anotando la lectura de las Escrituras, empecemos como en el versículo 22, mientras leemos. Ahora, el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Permítame usar esas últimas tres o cuatro palabras. No temáis, yo soy. Yo quiero hacer de eso un texto. 5. Ha de haber sido cerca de la puesta del sol cuando el fornido pescador empezó a mover la barca de atrás para adelante para empujarla desde la orilla. Yo puedo ver sus grandes músculos bronceados a medida que la barca se cargaba con el resto de los apóstoles. Mientras él la alejaba de la orilla empujándola y la sacaba de la arena de la playa de Galilea a empujones y la metió al agua. El hombre recio y fornido pasó por encima de los pies de algunos de ellos y tomó su lugar al lado de Andrés, su hermano. Levantó el remo y ellos empezaron a alejarse de la orilla. Y mientras ellos se metieron en el mar con firmeza, la gente quienes los amaban estaban paradas en la ribera haciéndole señas de despedida con la mano. Y el sol iba descendiendo. Han de haber sido como unos 20 minutos antes que ellos desaparecieron de la vista del último haciéndole señas de despedida con la mano. Yo puedo ver a cada uno soltar su remo, hacer señas de despedida con su mano y luego levantar su remo y empezar otra vez con la pequeña barca. Muy allá en el oeste se miraba como que tenía arreboles a medida que el sol se metía en los montes de Judea. 6. Ha de haber sido un largo silencio. Entonces creo que fue el joven Juan que ha de haber dejado de usar su remo. Y dijo algo como esto. Yo recuerdo cuando yo solo era un muchachito, como mi madre acostumbraba ponerme sobre su regazo y leerme la historia de Dios, y cómo ella acostumbraba a leer esa historia de Dios, amando a su pueblo tanto que Él les proveyó cuando ellos no tenían manera de proveerse ellos mismos. Y me dijo que un día, cuando Dios había llamado a su pueblo para emprender una jornada de la tierra de esclavitud a la tierra de libertad, se les terminó el pan allá en el desierto, y no había maíz o harina para que ellos hicieran pan. Y Él pudiera haber dicho esto. Yo recuerdo cuando ella me dijo que cada noche Dios llovió pan del cielo y de mañana su pueblo salía y recogía ese pan. Y yo le dije a mi madre, mamá querida, ¿de dónde obtuvo Dios ese pan para alimentar a tanta gente? 2 millones de gente o más, allá en ese desierto. ¿Cómo lo envió Él como lluvia sobre el suelo, atravesando los cielos cuando ellos estaban dormidos? ¿De dónde obtuvo él harina, mamá, para hacer el pan? Bueno, ella solía decir algo como esto. Mi querido hijo, Dios es el creador. Él es capaz de hacer pan o de crear lo que él desee. Cuando hay algún requisito que Dios requiere, él es tan grande, Juan, a tal grado que solo habla y allí está, porque él es el gran creador. 7. Y ahora él pudiera haber dicho esto. Mis hermanos, ¿se fijaron ustedes en su rostro esta noche cuando toda esa gente hambrienta estaba parada allí? Y uno de los discípulos pudiera haber dicho, sí, yo me fijé que muy allá al lado del arroyuelo estaba un muchachito que había evitado asistir a la escuela ese día y traía su almuerzo. Y él tenía 5 y 2 peces. Y cuando él tomó esos panes en sus manos y partió ese pan, lo repartió. Tomó esos peces que estaban fritos y partió ese pan. Lo repartió. Tomó esos peces que estaban fritos y partió esos peces. Y los repartió. Y cuando él metía su mano de nuevo para tomar otro pedazo de pan, ya se había multiplicado allí. Ya cocinado y listo. Los peces ya estaban fritos. Y de ese almuerzo pequeñito de 5 panes y 2 pedazos de peces, él alimentó a 5,000 personas. ¿Te recuerda de la historia de Dios alimentando a su pueblo? Así que debe haber alguna gran conexión entre este con quien estamos caminando y Jehová Dios,
porque hay algo tocante a él, que él hace la misma cosa que Dios hizo. Él tiene cuidado de su pueblo. 8. Ellos estaban en un desierto, y yo estoy persuadido, hermanos, pudiera haber dicho el joven Juan, en su manera juvenil de unos, me supongo que él tenía como unos 30 años de edad, quizás 35. Él era más joven que los demás. Él pudiera haber dicho esto. Había algo extraño cuando yo observé sus ojos. Había algo piadoso respecto a él. Él nunca tuvo una sola duda de que cuando él metiera su mano para sacar otro pan, no estuviera allí. Y él sacaba un pan de otro pan. Ahora, hermanos, díganme, ¿de dónde los obtuvo él? Él debe tener alguna relación con ese gran creador que podía hacer pan. Y podía hacerlo ya cocinado. Y podía hacer pescado ya frito y listo, produciendo de 5 panes y 2 peces lo suficiente para alimentar a 5,000. Y recoger 5 canastas llenas de pedazos que sobraron. Debe haber algo tocante a él que nosotros todavía no hemos entendido. Pero yo sé que él tiene alguna conexión con Dios, porque ningún hombre pudiera hacer eso, a menos que Dios estuviera con él. Jesús había dicho, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis, mas si hago las obras, entonces creed a las obras. 9. Y el joven Juan ha de haber bajado su rostro y tomó de nuevo su remo, y ha de haber sido entonces Simón, el fornido pescador, que dijo, sí, eso fue suficiente para convencer a cualquiera que Dios estaba en ese hombre, porque ninguno pudiera haber hecho, ese hombre, el mismo no pudiera haber hecho, mas Dios estaba en él. Y entonces él dijo, cuando yo fui convencido, yo era un pescadorcito de mar, bastante recio. Hermanos, ¿saben qué? Yo tuve enseñanza como para saber que no debía lo que yo estaba haciendo primero, porque tuve un piadoso padre anciano. Él era un fariseo, pero él era un gran hombre. Yo puedo recordar allá en la orilla del mar cuando él me levantaba y me sentaba en sus rodillas y decía, Simón, mi hijo, tú eres solo un niño, pero quizás en tu generación, si tu padre no lo ve, algún día vendrá un libertador, el cual conocemos como el Mesías. Y Simón, mucha gente lo malentenderá, nuestras iglesias lo malentenderán a él, y él será un hombre que será un tipo extraño de hombre. Pero Simón, hijo mío, yo quiero que tú nunca olvides esto. Tú conocerás al Mesías por medio de las escrituras que están escritas de él. Nunca te desvíes de las escrituras, hijo mío. Y Moisés, nuestro líder, nos dijo lo que sería el Mesías. Pues está escrito en las escrituras que profeta de en medio de vosotros te levantará Jehová vuestro Dios. Y cuando venga este Mesías, él será un Dios profeta. Él será diferente a otros profetas. Él será un Dios profeta. Pero tú lo conocerás a él, Simón, porque él será ese profeta. Y él hará la señal de un profeta. Y cuando yo oí de ese hombre galileo, este Jesús de Nazaret, yo pensé que era solo otro charlatán, solo otro que pasaría de la noche a la mañana. Pero un día, cuando él tomó prestada mi barca, me había estado hablando, y tan pronto como yo entré en su presencia, él me llamó por mi nombre. La primera ocasión que yo lo vi a él, él me dijo quién era yo. Y no solo eso, sino que él conocía a ese, mi piadoso padre anciano. Él dijo, Simón, tú eres el hijo de Jonás. Y cuando él dijo eso, yo sabía que ese era él, del cual mi papá me había hablado, del cual la escritura decía que vendría, porque él era un Dios profeta. Yo sabía que sus señales eran más allá de las de un profeta. Así que él era un Dios profeta. Y yo supe
porque ese sería Él. Esa es la razón, hermanos, que yo caí sobre mi rostro. Cuando Andrés me dijo tocante a ello, yo no le creí, mi hermano sentado aquí. 10. El joven. Juan peinó hacia atrás su cabello con su mano. Unas cuantas lágrimas brotaron. Y luego sonrió y dijo, cuando yo lo vi a él partir ese pan, yo supe que él era Dios. Pero Pedro dijo, cuando él me dijo quién era yo y quién era mi padre, yo sabía quién era ese. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado No temáis, yo soy. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios te bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un nuevo mensaje. No temáis, yo soy. Párrafo 10. O párrafo 11, perdón. Bueno, luego ha de haber sido Felipe quien encogió sus hombros un poquito y miró alrededor y dijo, pero hermanos, ustedes deberían haber visto el rostro del hermano Natanael aquí, cuando yo lo había hallado a él. Cuando él dijo a Simón, ese día quién era él y quién era su padre, yo sabía más allá de toda sombra de duda. Yo sabía que ese era el Mesías y cuando yo lo oí a él decir eso, había algo en mí que quemando, pues yo sabía que nuestra generación estaba siendo visitada y yo estaba determinado que cada amigo que yo conocía, yo lo iba a llevar a él tan pronto como pudiera. Así que yo pensé de Natanael, mi amigo íntimo, y cuando iba rodeando las montañas como unas 15 millas, entre corchete 24 kilómetros, corriendo ese día y sobre el empedrado, y el sol estaba caliente, y yo oí hablar mucho tocante a ello, en favor y en contra, mientras iba a lo largo de la orilla del mar de Galilea para ver él, mi amigo. Llegué y toqué la puerta y su esposa vino a la puerta. Yo dije, ¿dónde está Natanael? Dijo, bueno, Felipe, él acaba de salir al olivar. Yo pienso que le ha salido a atender la irrigación o algo. Rápidamente corrí al olivar y lo encontré arrodillado como siempre. Esa es una buena manera de encontrar un hombre. Párrafo 12. Yo lo encontré arrodillado y yo... El mensaje estaba quemando en mi corazón al grado que casi no podía esperar decírselo. Pero sin embargo le permití que terminara su oración. Cuando él se levantó sin saber que yo estaba allí, por lo general yo iría a él y diría, ¿Cómo va el oliva Natanael? ¿Cómo está todo en el mercado? ¿Has hecho algún negocio con las caravanas que están pasando? Entre paréntesis, como él por lo general lo hacía, porque él era un buen hombre de negocio. Pero yo tenía algo que decirle. Eso es lo que necesitamos hoy en día, hermanos. Un mensaje que esté quemando tanto que nada más toma su lugar. Rápidamente, entre paréntesis, él lo dijo, ¿cómo estás tú, Natanael? Él dijo, ven y ve a quién hemos hallado. Hay algo al respecto cuando usted haya a Jesús, que él es, es su tema día y noche. Usted no puede hablar de nada más. Ve y ve y quién hemos hallado. Jesús de Nazaret, el hijo de José. Párrafo 13. Y Natanael, siendo un hombre justo y un hombre sensato, él dijo, mira, espera un momento, mira, tú sabes que nada bueno puede salir de Nazaret. Y si hubiera tal cosa como el Mesías habría de venir, él vendría primero al sumo sacerdote y él mismo se daría a conocer, él vendría a nuestras iglesias. Pero ven ustedes, Dios hace cosas de una manera peculiar, rara, y lo hace con el fin de sacar al elegido de todas partes. Y entonces cuando yo le dije que si él iba a criticar, que lo mejor cosa para hacer era sencillamente venir, ver por él mismo. Yo pienso ese es un mensaje muy bueno para cualquiera. No critique. Si usted oye de alguien que ha recibido del Espíritu Santo, si usted ve una vida cambiada y algo definitivo,
Y ellos dicen, oh, ustedes le han dicho que no hay Espíritu Santo. No lo critique, tome su Biblia, examínelo, vea si Dios lo prometió. Y luego usted mismo vaya y vea, no se quede en casa, vaya y dése cuenta. Usted mismo examínelo y compárelo con las Escrituras. Y si está de acuerdo con las Escrituras, está correcto. Si no está de acuerdo con las Escrituras, eso es cuestionable. Pero mientras esté en la Escritura, es una promesa, es verdad. Él dijo, ven, ve por ti mismo. Párrafo 14. Entonces él volteó y miró a Natanael sentado allí llorando de gozo. Y él dijo, hermano, ¿recuerdas tú nuestra conversación en el camino? Yo te dije que la Escritura dice que el Mesías sería un profeta, un Dios profeta del cual Moisés dijo, el Señor tu Dios os levantará, y todo nuestro pueblo lo cuestionó a él. ¿Eres tú ese profeta? Y él los dejó como una ofuscación al no decirles a ellos exactamente lo que él era. Y él dijo, le dijo, ¿recuerdas tú al pescador de nombre Simón? Sí, dijo Natanael. Yo lo recuerdo. ¿Recuerdas cuando nosotros compramos ese pescado de él aquel día y tú querías que él te firmara un recibo y él ni siquiera tenía la educación suficiente como para firmar su propio nombre? Pero ese mismo hombre analfabeta vino delante de este que nosotros sabemos que es el Mesías, y tan pronto como él vino, él le dijo a él quién era él y quién era su padre. Y Natanael dijo, yo mismo iré a ver, y nunca me dirá nada a mí. Mi mente es más fuerte que la de él. Él nunca adivinará mis pensamientos. Él no es un adivino de los pensamientos. Y cuando entramos en la presencia, y entonces yo puedo oírlo decir, un momento, a Felipe decir, Natanael, yo me estoy poniendo emocionado. Tú cuenta el resto de ellos. Párrafo 15. Y Natanael dijo, cuando me acerqué para mirarlo a él, yo supe por su apariencia que él era diferente de los otros hombres. Mi hermano, hermana, una vez que un hombre capta una visión de Jesucristo, él nunca puede ser el mismo después de eso. Él es diferente de los otros. Y él dijo, cuando yo lo miré a él y él me miró a mí y él me miró directamente a la cara, y él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Bueno, yo pensé, me pregunto si quizás Felipe le pudiera haber dicho a él que él me iba a recoger. Me pregunto si eso pudiera haber sido el caso. Así que yo respondí y le dije, Rabí, ¿cuándo me conociste alguna vez? Somos desconocidos uno del otro. ¿Y cuándo me conoces? ¿Cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Dijo, eso fue suficiente, eso lo concluyó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Israel. Luego, dándome esa mirada, dijo, oh, ¿me crees que soy eso porque yo te dije en dónde estabas tú y te dije estas cosas? Entonces tú verás cosas más grandes. Y verdaderamente hoy en día yo he visto cosas más grandes. Cuando él tomó el pan, lo partió y creó más pan de eso y peces. Él me dijo la verdad. Por lo tanto, yo estoy persuadido más allá de cualquier duda que ese es el Hijo de Dios, ese profeta que habría de venir al mundo al fin de nuestra dispensación. Párrafo 16. Y ellos se quedaron callados por unos cuantos minutos. Entonces Andrés, sentado enfrente de Pedro, sacó un remo del agua, dijo, descansemos por unos cuantos minutos. Hermanos, todos compartimos esto porque está muy oscuro y estamos navegando muy vigorosamente. Y tenemos toda la noche para atravesar este pequeño mar de Galilea. Así que todos nosotros recordamos bien el día en el que habíamos caminado con él muy largamente y sus pies estaban muy cansados. ¿Recuerdan cuando fuimos allá al manantial y tomamos una poca de agua y la derramamos sobre sus pies y estaban empollados de caminar? Sin embargo, él dijo, yo tengo necesidad de pasar por Samaria. Realmente iba camino a Jericó y se desvió. Nosotros nos preguntamos por qué él rodeaba. Párrafo 17. Me recuerda, quise decir, de una grabación que yo estaba escuchando hace unos
cuántos días, cuando estaba acostado en la cama, el día que yo vi al Señor Jesús entrar al cuarto, entre paréntesis, y yo no pienso que les he dicho al respecto, para hablarles respecto a este nuevo ministerio. Cuando yo estaba acostado allí en la cama, estaba escuchando a un maestro enseñando en la cinta, y alguien le dijo a este maestro, ¿por qué es que usted no se queda derecho en el camino con su texto? Y este maestro dijo, no toda la gente que yo enseño está en la carretera, así que yo tengo que ir a la orilla del camino para recogerlos. Eso es muy sabio, hermano Duplessis, hermano David. Y es verdad, Jesús desvía a su maestro de su texto. Y Jesús se desvía para ganar una sola alma o hacer una sola cosa para ayudar a alguien. 18. Dijo, ¿recuerdan ustedes cómo le estaban doliendo sus preciosos pies? Y él se dirigió a Samaria y era mediodía y habíamos estado fuera de la mayor parte de la noche. Él había orado por tantos enfermos y él estaba rendido de cansancio y caminando por el camino. Él se sentó tan cansado que él casi no podía dar paso en la ciudad. Y él nos envió a comprar algo de comida y los samaritanos no nos permitían comprarla. Así que al regresar, nosotros estábamos asombrados de verlo a él, a nuestro maestro, hablando con una mujer marcada con mala fama. Pero cuando vimos eso, estábamos asombrados y nosotros no nos metimos todos sigilosamente en el arbusto y nos quedamos quietos para ver lo que él diría. Él dijo, mujer, dame de beber. ¿Recuerdan, hermanos, lo que ella dijo? Ella dijo, no es costumbre que ustedes, judíos, le pidan tal cosa a los samaritanos. Nosotros no tenemos trato unos con los otros. Pero escuchen ahora, hermanos. Ellos, Andrés pudo haber dicho, escuchen lo que él le dijo a ella. Él dijo, mujer, si tú supieras con quién tú estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua, las cuales tú no vendrías aquí para sacarlas. Y la mujer, toda emocionada, dijo, bueno, ¿de dónde puedes tú obtener esta agua? El pozo es hondo y tú no tienes que sacarla. Y recuerden ustedes, hermanos, lo que él dijo. El agua que yo te doy es vida eterna saltando. Y la mujer quiso esa agua. Y él le dijo a ella, ve, llama primero a tu marido y ven aquí. Y recuerden ustedes que pensamos que él debió haber estado atrapado o algo. Cuando la mujer lo miró atrevidamente en el rostro y dijo, no tengo marido. Pensamos, ¿cómo pudiera ser ese nuestro Señor y aceptar el error como ese? Cuando el Mesías es perfecto, ¿cómo pudiera ser? Esta mujer está negando que ella tiene un marido. Pero entonces, si se fijaron ustedes en la expresión en su rostro, tranquilamente, quietamente dijo, mujer, tú has dicho la verdad. Tú has tenido 5 maridos y con el que tú ahora estás viviendo no es tuyo. ¿Cómo conmovido eso a esa mujer? Perdón. ¿Cómo conmovió eso a esa mujer? Ella pensó que podía escaparse mintiendo, pero la expresión de su rostro y con las lágrimas en sus ojos, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, hermanos, escuchen a lo que él dijo. Ella dijo, tú has de ser profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Y él dijo a ella, yo soy el que habla contigo. Hermanos, cuando nosotros sabemos que nuestra enseñanza es que este profeta sería un Dios profeta. Y cuando esa mujer samaritana testificó en contra de nuestro sacerdote, que ella sabía que cuando viniera el Mesías, él sería daría la señal mesiánica. Él sería un Dios profeta y aún nuestro sacerdote lo llamó a él Belcebú, un adivinador. Pero esta mujer de mala fama parecía tener un mejor entendimiento de las escrituras que lo que tenía nuestro sacerdote. Ella dijo, tú has de ser profeta, pero nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará todas estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y basado en eso, cuando ella se dio cuenta que ella había tenido un contacto con el verdadero Mesías, ella entró corriendo en la ciudad y les gritó a los hombres
Vení y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es este el Mesías? ¿No es esta la señal del Mesías? Y cuántas muchas cosas más. Pedro ha de haber hablado y dicho, pudiéramos decir tocante a él, lo cual ha probado que él es el Mesías de Dios. 19. Como para ese momento, Satanás miró de la orilla y él vio la pequeña barca allá en el mar sin Jesús. Él pensó, aquí está mi oportunidad. Así es en nuestra noche con cada individuo, con cada iglesia, con cada miembro de la iglesia. Cuando Satanás puede verlo a usted solo sin Jesús, es la oportunidad de él para atacarlo a usted. Dijo, yo me desharé ahorita de todo el montón. Yo los tengo exactamente en donde yo los quiero. Yo ahogaré ahora todo el montón. Así que él empezó a inspirar y a soplar por sus narices grandes y poderosos vientos y cuando su aliento venenoso golpeó el mar, tuvo una postración nerviosa. Y el pecado de Satanás hará que cualquier cosa tenga una postración nerviosa. Esa es la razón que tenemos tanta crisis nerviosa, tantas instituciones llenas para demente. Tenemos gente conduciendo en una zona de 30 millas, entre 80 y 48 kilómetros, a 90 millas, 144 kilómetros por hora, quitando todo el TAR, o mejor dicho, el hule de sus llantas, el dar vuelta en las esquinas. Ella está en un estado neurótico y nervioso. Ella no sabe qué hacer. Todo el mundo está nervioso, molesto. Ellos no saben dónde están parados. Ellos se unen a una iglesia y luego a la otra iglesia por cada cosa pequeña. Ellos corren aquí, allá, de aquí para allá. Es debido a que Satanás ha empezado a soplar su aliento venenoso. Ha empezado a soplar sus vientos de contienda, rompiendo iglesias, separando la hermandad, haciendo a la gente pensar que ella es un poquito mejor que alguien más. Ella pertenece a una mejor categoría. Ella pertenece a una iglesia mejor. Únicamente hay una sola iglesia y esa es la iglesia de Jesucristo. Y únicamente hay una sola manera para entrar. Ese es el por nacimiento. Usted nace dentro de la iglesia de Dios y no hay otra manera de ser traído dentro. Y no importa si usted es metodista, bautista, presbiteriano, católico, judío, ortodoxo, lo que usted sea, Dios no mira su denominación, él mira la marca que está en usted, mejor dicho, la sangre. Párrafo 20. Hace años, yo solía montar mucho. La primera vez que yo monté fue aquí en Fitness. Yo pensé que era un jinete como mi papá, hasta que un bronco me arrojó unas cuantas veces aquí en el Valle del Río Salado. Un día él me arrojó a un montón de cactus. Yo estuve en una condición horrible por unas 2 semanas tratando de perseguir a un burro. Entre paréntesis, allí cerca de la calle 16. Hace 33 años. Y recuerdo ahí en Colorado, la asociación Hereford usaba como paso el Valle del Río Penoso. Y muchas veces cuando llevamos el ganado allá arriba, yo me sentaba con mi pierna puesta alrededor de la perilla de la silla de montar, mientras que el inspector estaba examinando ese ganado pasando por la puerta de retención, y allí había la de la huella de pavo, allí había la del Hogarson Key, la del diamante del señor Grimmie, y la del trípode. La cual era el señor Jeffrey, con quien yo estaba, el señor Sulin. Las diferentes iban pasando, pues cada hombre que podía cultivar una tonelada de paja podía poner una vaca en pastizal para el venado. Pero me fijé que ese inspector nunca, ni siquiera, inspeccionaba las marcas. Él miraba en el oído de ellas las cédulas de sangre. Porque nada podía pasar en ese bosque, excepto que fuera una Hereford, raza inglesa de ganado vacuno, registrada. Y de esa manera va a ser en la gran puerta algún día. A Dios no le importa qué marca usted se esté usando. Él va a mirar la cédula de sangre de su propio hijo. Pues en la sangre de Jesucristo, él no observará la marca, él observará la sangre. No cuando yo vea la marca,
cuando yo vea la sangre, yo pasaré de ti. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermana Erika. Tenemos un tiempito más. Vamos a continuar unos parrafitos más de este glorioso mensaje titulado No temáis, yo soy. Párrafo 21 dice, Satanás ha soplado su aliento de venado diciendo, toda esta gente no cree como tú. Y esto no es lo que usted cree, es quien usted cree. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo en el Señor. Y él vio la pequeña barca ya en el mar, y él vigilará también su pequeña barca. Cuando él pueda verlo a usted allá en el mar de la vida sin Jesús, esa es su hora para hundirlo a usted, y él lo hará si usted no lo vigila a él. Estos discípulos habían salido sin él, y ahora yo digo esto con amor fraternal. Me pregunto si en los últimos 4 o 5 años o más, si nosotros no nos hemos ocupado tanto, con tantas cosas que hacer y con nuestros programas de edificación y con toda la de nuestras sociedades y cosas que estamos adquiriendo en la iglesia, que nosotros no nos hemos como ido sin él, si nosotros no nos hemos quedado en casa en la noche para ver algunos programas de televisión el miércoles en la noche, en lugar de asistir a la iglesia. Me pregunto si nosotros no hemos estado muy ocupados tratando de juntar bastante dinero para adquirir un nuevo automóvil o algo así, y nos hemos olvidado de la iglesia. Me pregunto si nuestros programas no han alejado. Nosotros decimos, nuestra iglesia se está poniendo fría y formal. Me pregunto si nosotros mismos nos examinaríamos para ver si nosotros no tenemos tanta culpa o un poquito más que lo que el pastor tiene, por lo cual nuestra iglesia está en esta condición. Recuerden, ustedes están navegando en una pequeña barca y no hay nadie que pueda estar allí adentro con ustedes, sino usted y Jesús. Así que manténganla congregada. En la unión hay poder con el resto de los creyentes, teniendo compañerismo unos con los otros, mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda impureza. Párrafo 22. Y luego la pequeña barca empezó a cabecear de popa a proa, y parecía como que el tiempo había llegado. Yo pudiera pensar que la primera cosa cuando los vientos empezaron a soplar, Simón, siendo un gran pescador, él dijo, hice en la vela. Y Satanás dijo, yo la romperé. Y muchas veces nosotros izamos algunas cosas, Satanás sencillamente nos las rompe. Y luego él extendió la mano y cogió su remo y lo jaló, doblando su espalda hacia atrás y se quebró el remo. Luego las grandes olas empezaron a llenar la barca. Me pregunto si alejándonos de Dios, quizás alejándonos de las reuniones de oración, si el mundo no nos ha echado alguna de sus olas dentro de nuestra barca. Me pregunto si nosotros nos hemos llegado a un punto en donde mejor vamos a una fiesta que ir a una reunión de oración. Me pregunto si has llegado a un punto en donde nos hincamos en el altar y nos quedamos allí 5 minutos en lugar de 5 horas como ustedes solían hacerlo. Me pregunto si la iglesia antigua no ha perdido un poco de su celo por Dios. Todos nosotros, metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y todos, hermanos, en un mar tempestuoso y el diablo diciendo, yo, cada vez que el relámpago iluminaba, un pequeño demonio se ponía en una ola y se reía y decía, yo los tengo ahora. Y quizás una enfermedad se ha apoderado de usted, un cáncer se lo está comiendo a usted. La tuberculosis está en sus pulmones, la artritis lo ha inmovilizado a usted, y usted se pregunta, ¿cuál es el problema? Satanás dijo, solo un poco más de tiempo. Él habló por medio del doctor y dijo, usted está para morir, su corazón está en una condición muy mala. Eso pudiera estar correcto, pero examinémoslo un poquito. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con este compañerismo, con este mensaje. No temáis, yo soy. Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1960. Si Dios permite, continuaremos el día de mañana. Vamos a darle gracias por este compañerismo. Muchas gracias, Padre amado, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, y al entregarnos las instrucciones, oh Padre, como cuando la serpiente muerde, nosotros tenemos
la cura de ti, oh Padre. Como cuando el lobo nos agarra, tenemos que llegar al agua de vida, oh Padre, y tomarnos, oh Padre amado. Esas instrucciones que tú nos has dado en esta tarde, Señor, guárdanos en cada uno de nuestros corazones, Señor. Tenemos una palabra perfecta, una palabra que nos llevará a la eternidad, Señor. Así como en el tiempo de Noé, el arca le salvó, ahora es la palabra que nos salvará, Señor, porque tú mandaste, tú mismo viniste, Señor, como dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descendiste, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado y la oportunidad, Señor, que tú nos das para lecturar todos los días, Señor. Si hay un día más, estaremos muy agradecidos y entraremos muy contentos, felices, porque tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Te lo pedimos, los hermanos y hermanas que han estado, Señor, en la cena, Señor, te decimos todos juntos, gracias, Padre, por este privilegio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano José, Dios les bendiga. Shalom. Shalom, hermano. Dios les bendiga. Hermanos. Dios les diga, hermanos y hermanas. Shalom. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, aquella bella calma que anhelaba ver a el Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me quieres, a mí,
Dios nos dio.